Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 64. Un programa bastante especial, aunque solo sea por la hora, ¿eh? Cuidado, a las 3 de la tarde, es que no sabemos cómo joder, básicamente, a la gente que nos ve en directo y esas cosas. Entonces, pues programamos en días de fiesta, pues eso, a las 3, a las 7, a las 9 y demás historias. ¿Qué te parece, Lazarín? Bien, ¿no? Pues hombre, no está mal. Nuestro objetivo es joderle el partido a alguien que le guste Correcto. O la y joder siesta. la siesta. Sí. Es eso, No está básicamente. El siguiente podcast a las 3 de la mañana. Sí, cosa de esas. Un Sí. martes o algo así. Eso es lo que hay. Pero bueno, que por cierto, un programa en el que no vamos a contar con Aureal, porque el vago está de vacaciones. Una No va a contar cosa. él con los otros. Ha dicho, ahí os quedáis. Eso que gana, también te digo. Pringaos. Eso es. Pero en su sustitución tenemos a Don Brunito Sol. ¿Qué tal, Bruno, macho? ¿Cómo andas? Bien, bien, me gusta que contéis conmigo para los programas en los que no puede ir nadie. Cuando hagáis el próximo directo, un miércoles a las 7 de la mañana, me llamaréis también. Doy Correcto. fe de que antes de que cancelase Aureal, tú estabas ya ahí Eso en es. el Hay que punto de un mira. horario para quién conocemos que no tenga vida. A Bruno o a mí. ¿Quién no se va a Básicamente, ir ¿eh? de puente a su casa del pueblo y no sé qué? Venga, ¿Quién Bruno. puede comer como un belga a las 2 de la tarde? Pues Bruno. Pues Bruno, correcto. O sea, ¿quién es Yo igual comía a la de...? una, ¿eh? Cuidado. Yo a la 1:30. Eso sí que cuidado. Teniendo en cuenta lo que como, telita marinera. Pero que es lo que hay, Brunito. O sea, los desgraciados nos tenemos que cuidar los unos a los otros. O, que también está bien, putearnos los unos a los otros. Eso es, Entonces ya está bien. maltratarnos, Eso es. efectivamente. Es lo que hay. Claro, en venganza no llevo pantalones, solo llevo jersey, voy como el pato Donald ahora Qué mismo. bueno, maravilla. Bueno, sí. Espero que no, Los que que se no. pelean se desean, mira. Sí, bueno, déjalo porque la conversación que hemos tenido antes de conectar, Ha telita sido muy marinera. bonita, muy Sí, bonita. sobre todo para después de comer, así, muy bien. En fin. Oye, vamos con la escaleta, ¿no? Que luego nos enrollamos Venga. con chorradas y luego te tiras tú media hora diciendo tus mierdas, Lazarín. Que nos hemos enrollado con chorradas. ¿Nosotros cuándo? Eso ¿Cuándo? cuando, efectivamente. Eso es. Oye, vamos a empezar con el Project Spartacus, es decir, la supuesta respuesta de Sony al Game Pass de Microsoft. Luego vamos a seguir con Battlefield 2042, un título que ha perdido a miles de usuarios, pero vamos, más que nada por este juego, como podríamos haber cogido cualquier otro, para ver qué Para sucede con los despellejarlo. juegos online. Un poquito de debate ahí, porque no sé yo, los juegos de este estilo o shooters Lazarines no terminan de triunfar, ¿eh? Es un poquito preocupante para algunos y satisfactorio Para ti. para mí, por ejemplo. Sí, efectivamente. Luego nos vamos a ir a Valve, o a Valve, como lo queráis pronunciar, porque Gabe Newell ha declarado que su compañía, cuidado, está invirtiendo mucha pasta en nuevos juegos y VR. Yo creo que está invirtiendo en Steam Deck y poco más, pero bueno, luego lo vemos. Y vamos a terminar el bloque de actualidad repasando varios gameplays de juegos como Rise of the Awakener o algo así, Grid Legends y Aftermath. No, no, pero tiene buena pinta, ¿eh? ¿Y cuál O es el algo así. solomillo? Algo así, eso es. El solomillo hemos aprovechado la ausencia de nuestro querido Aureal, que controla tanto de fútbol pues como yo de lavadoras, para meter un especial de juegos de fútbol. Y encima aquí con Don Brunito. Cuanto más antiguo, mejor. Ahí Eso estamos. es. Pero como siempre, vamos a arrancar con él. ¿A qué estamos jugando? Bruno, si tienes que ir a mear, ya sabes, Claro, que que esta es me, tu me, me, oportunidad. me voy a aprovechar, me voy a hacer una paella. Así, así, dentro de hora y media vengo, hasta ahora. Sí, más o menos. A ver, Que Lazarín. no flipéis, hombre, no flipéis. La semana que viene a lo mejor he jugado más, pero esta semana todavía no, que he estado muy liado con cosas muy bonitas. En fin, no lo vais a creer, chavales. Me he vuelto a dar de alta en Game Pass Ultimate. Correcto. Muy bien. Ultimate. ¿Y eso? Sí, Ultimate, yo a ¿Ya que tope, estás? a Ah, tope. vale. ¿Cómo se Y nota que ahora ojo, tienes pasta, cuidado. eh? Hombre, estoy montado en el dolor, no en el ¿Cómo se dólar, en el nota? dolor. Ojo, cuidado, que me ha llamado mucho la atención de A ver. la nueva All Pass Handle Clander esta de Microsoft. Y ¿Sí? estoy detrás de la página de Game a ver si tienen stock de Series X. Cuidado. Cuidadito, Cuidado. cuidadito. ¿Cómo cambian las cosas, eh? Voló el otro día en 2 minutos, ¿eh? Sí, ya lo sé. Bueno, Es lo que hay. ya volverán. Pero estoy detrás de una Series X. ¿Qué te parece? Hombre, tiene la Series S. Hasta ahí ya no llega, ¿no? Eso ya No, no. yo una One X. Yo una One X. O sea, teniendo una One X, comprarte una Series S, No tiene mucho pues es sentido. como comprarte un,
Bueno, nada, no sé, da igual. El culpable principal es Forza 5. Hostia, claro. Eso sí que es sorpresa. La... Hombre, Halo no iba a ser. Eso lo tenía bastante claro. Pero vamos. A Halo también he jugado. Luego digo. Vale. Forza 5, pues me lo puse en la One X. Es verdad que gran parte de las ganas de tener una Series X es librarme de las horribles cargas que tiene. Que es un horror. Ah, sí, carga, pero mucho en One X. Sí, en One X es un poco pesadilla, sí. Ajá. Las cargas son un poco tostón. Bien. Pero da igual. O sea, se acentúa un poco más lo que siempre me decís, que yo siempre niego. A ver. Pero qué necesidad de nueva generación pudiendo hacer lo que ha hecho esta gente con una consola de hace 4 años, ¿no? De la One X o 3. Es lo que hay, sí. Es increíble. Este juego es un espectáculo. Y eso que yo no soy muy de conducción, pero la verdad es que el ritmo, la libertad que te da, el control es una delicia. Sí. Forza 4 lo intenté, ¿eh? Y no sé por qué no me terminó de entrar, pero este sí. Desde el principio. Pues sí. Y eso que no el esquema entiendo, es prácticamente bueno. El mismo. Sí, es lo mismo. Ya. Pero no lo sé. No sé si es porque técnicamente es una auténtica locura. Correcto. O porque es, pero vamos, yo me cojo ahí mi Forescore Cosworth. De rally. Los que te gustan. Esas las mierdas que me gustan. Claro, porque yo ya sabéis que yo no entiendo los juegos de coches en los que coges un coche de 400.000 euros, que va de 0 a 400 por hora en 2 segundos. Correcto. Y a primera curva te das una hostia como un piano. Yo no, o sea, no lo entiendo. No, o sea, no sé jugar porque soy imbécil. O sea, yo quiero derrapar y hacer un poco el cabra bien, y no bien, ir a bien. Más de 120, que es lo que dicta la ley, básicamente. Pero si no tienes ni carne. Por cierto, nos dicen en el chat que tu gato está ultra crujido y efectivamente es que no me da cuenta. Sí, sí. Creía que era un cojín y no, efectivamente pues es el gato. Es un cojín con patas. Ahí sí, lo tenéis. Sí, sí. Ahí está, cao. Ahí. Déjale. Ahí está. Venga, vale. Pues eso, chicos. Forza 5 me ha abierto un poco los ojos. Sorpresón, ¿eh? Me hice ayer una carrera de 24 minutos. Hostia. Que iba como por el 40% y ahí fue cuando me puse primero. O sea, después de 10 minutos yendo como octavo, cualquiera hubiera dicho, toma por culo, esto no lo voy a hacer en la vida. Y remontaste, joder, ahí bien. Es que es una maravilla. Sí, remonté y lo disfruté mucho. Muy es bien, que no, o sea, no sé cómo explicarlo. O sea, yo la conducción pensé que era lo que había entre misiones del GTA y resulta que no. Que tiene cosas más profundas. Una locura. O sea, esto tiene que jugarlo todo el mundo. Es que sí, yo tengo curiosidad, lo que dijo Pastor, por ver a esta gente en otro registro. Léase, a ver qué pasa. Léase Fable. Lo Fable. Que pasa es que tiene pinta de que aquí hasta 2 años no cae. Pero bueno, que no, bueno, delita, ¿eh? En ese caso a mí no me importa esperar. O sea, si luego, porque Fable a mí me mola también, entonces me molará jugarlo. Uh-huh. A mí me la pela bastante, pero en este caso lo mismo hasta está bien. Es que esta gente son muy buenas, macho. Entonces, bueno, es que a ver qué hacen. Bestias. Sí, sí. He visto un poco el truqui de la velocidad y el detalle y tal, dándome una hostia como un piano contra una piedra. Me pegué contra una piedra y veía la textura así un poco hard, pero quedaba un poco el pego y de repente hizo ¡ploc! Y cargó la textura buena. Con lo cual sospecho que a determinada velocidad tiene texturas alta velocidad y baja velocidad. Por cierto, estoy contemplando sin parpadear a nuestro querido Bruno y yo creo que está viendo una peli. Que hace bien, sinceramente. Está a punto de quedarse frito. Estoy viendo juego de coches. Juego de troncos. Estoy viendo el vídeo que estamos nuestro, por ahí, ¿no? Nuestro amado realizador está poniendo. Realizador barra control. Yo creo que le mola mucho que el tema de control, le mola. Bueno, pues eso nuestro encanta. Maravilloso control. No, está viendo el vídeo obnubilado. Lógicamente. Puede ser lo de engancharme a este y no al 4. Puede ser por el principio, que es lo que estáis viendo en el vídeo, que es un delirio de saltos a cámara lenta y cambios de coches que salen de un avión y cosas así, que dices, esto ya no suelto el mando yo, ¿eh? Está muy guay. Está muy por guay. Cierto, así que ya nada. Te hablas, ¿qué tal el mando? Ah, bueno, el mando ese sí te molaba, ¿no? El mando de Microsoft. El de One X sí. El de Series X no. No. A ver, el control pad de cualquiera de los dos es una mierda. La cruceta, dices. Sí, control, sí. La cruceta. La cruceta es una guarrería. El mejor mando de la historia es este.
Es el de Super, pero ese está muy bien. No, no, yo sigo. La 360. La 360. Yo sigo defendiendo a muerte. Yo sigo defendiendo a muerte el mando S de la primera Xbox, que al fin y al cabo es el que está basado ese. O sea, la gente se le atribuye al de 360, que es, evidentemente es un gran mando. Pero es que antes del de 360, para mí es el de. Es el S, joder. El de la primera Xbox, que era un mandaco brutal. Pero bueno, como este mando ninguno, ¿eh? Que sí, que sí, que sí. Sí. El de la One X es cómodo. Y como esa consola, pocas también. Pero bueno. Los gatillos molan, pero sí da una sensación ahí entre las pilas y el plasticorro y tal. Da una sensación un poco cutrona. Oye, Control, ¿has cambiado de juego? Porque por un momento me ha cojonado. Sí, bueno, es que Control... Es que digo, porque si hay marcianos en el juego ya me lo compro directamente. Más Control, que está dormido. A estas horas está sobado, no se entera. No, no, no. O sea, vamos a empezar a escuchar ronquidos ahí por los cascos. Me encantan los juegos de. Pues eso. Los juegos de frenar. Los juegos de coche de frenar son. Ya. Guarrería. Si me das saltos locos. Y marcianos ya me tiene dentro. No, ya, pues marcianos no tiene, pero saltos locos sí. Y correcto. La dificultad está súper ajustada. En cuanto acabas tres carreras primero así con facilidad, te dice: súbete la dificultad, na, chaval. No seas mierdas. Y te va ayudando ahí a ajustarte la partida. Perfecto, es que es una maravilla, tío. Y yo soy bastante intermitente en el tema de los juegos de coches. No. Y me ha recordado algunas de mis... Me ha hecho gracia, o sea, solo en los juegos de coches. En el resto eres súper constante. No te jode. me refiero a las sagas, y, o sea, que Gran Turismo, me acuerdo del 3. Me refiero a las sagas. No juega ninguno más. Pero que... A eso me refiero. Sí, bueno, a eso me refiero, a todo. Que me ha recordado a viejas glorias que me molaban, como el tema del mapa y tal, al Burnout. Paradise, tiene cosas de Need for Speed, de Hot Pursuit, no sé, tiene cosas que me ha recordado a lo bueno de los juegos de coches de hace años. Correcto. Así que vamos a ver, es que esto, aunque no tenga ni idea de coches, como es el caso, esto es un juegaco. Sí. Está muy bien. Yo un tema un poco loco de la libertad de... pero bueno, es lo que hay. A mí, ¿ves? Ese es el de los coches grandones. A mí eso no me va. Pero eso, y el tema de la libertad de acción y tal, de irte donde quieras y tal, el mapa este abierto, el mundo abierto, está resuelto de puta madre. A mí me parece muy guay, me parece un acierto, ¿eh? Así que... Muy bien. Que parece que me han cambiado. Me han llevado con el ticket y me han cambiado. Ahora te van a tachar de Xboxer, macho, cuidado, ¿eh? Pues que hagan lo que quieran. La escena que estamos viendo me recuerda a la intro de la Pantera Rosa, tío, cuando llegaba con el coche, tío. Joder. Madre mía. Películas de culto by Brunito. La serie de dibujos animados, qué película de culto. La serie, cuidado, ¿eh? Cuando llegaba con el coche ese superpetón. Superpetón hace mil años, ¿eh? Ahora mismo no sé yo, ¿eh? Hombre, pero también. Bueno. Ahora lo que pasa es que con la edad que tenemos no nos podemos sentar en ese coche, nos rompemos la espalda, pero petón. No podemos salir, posiblemente. Nos vamos a ir para siempre, tío. O sea, rodando. A ver, bueno, venga. Continúa, que llevas como 10 minutos. Termino muy brevemente. En serio, no riáis, hostia. ¿Qué tal va para la paella, Brunito? ¿Cómo va la paella, Bruno? ¿Te has echado el arroz ya o no? Estoy leyendo un libro mientras. Esto... Qué tontaco. Mira hasta dónde he llegado, ¿eh? Mientras estaba dando. Sí, doy fe. Lee como cortocircuito. A mí, porque no me queda otra, pero vamos. Venga, que termino. ¿Ves? No termino por vuestra culpa. Si es que claro, efectivamente. En fin, he probado un poquito, una partida. Ahí. Halo Infinite. Ah, pero el multi, ¿no? Sí, claro, el multiplayer. Hasta dentro de un par de días no sale el otro, ¿no? El 8. Y bien, no sé. A ver, lo que voy a decir a lo mejor le da un infartito a fans de la saga. Pero bueno, me pareció un shooter, o sea, me pareció un Halo más... O sea, divertido y tal, pero está varios escalones por debajo del gameplay y de las mecánicas de Destiny 2, por ejemplo. Uh-huh. Esta gente se quedó ahí anclada en Halo 3 y es un poco lo mismo. Es bonito, se juega muy bien y es súper divertido jugar multijugador, pero vamos, Destiny 2 se come a esto, bueno, a cualquier otra cosa del tipo. Eso te iba a decir, yo no lo he probado, pero Bungie es Bungie, o sea, es lo que hay. Es que, ¿dónde va a parar? Tampoco es algo que me sorprenda. Así que técnicamente mola, está bonito. Jugar online, pues eso, es igual de divertido que cualquier otro shooter de calidad media-alta. Uh-huh. Si te mola Halo, pues lógicamente vas a flipar. Pero bueno, tengo que darle más, ¿eh?
Pero bueno, me. Hombre, con una partida que es lo que hay, ¿eh? Que tampoco. No, no, ya, pero te quiero decir. Cabrón. Que, no, no, por eso digo que muy brevemente iba a comentarlo. Pero eso, la sensación. Ni, o sea, no llegué ni a utilizar el gancho este. O sea, no. ¿Para qué? La sensación fue buena, fue divertido y tal, pero no me. No ha cambiado mi vida. A ver, eso es un shooter. Tampoco va a cambiar la vida de nadie. Hasta esa altura de la película. Que, por cierto, ¿sí? luego hablaré de Battlefield porque también he jugado un poquito. Pero me lo dejo para el momento luego de hablar. Yo voy a enlazar los dos, de hecho. Así que muy perfecto. Bien. Perfecto. Pues ya estaría. ¿Qué? Cuidado, Hostia. Récord. Se ha cortado. Venga, enlázalo, cortado todo. Se ha cortado por las bromas que hemos hecho. Venga. Sí, eso es. Saca los 7 juegos japoneses de rol que te juego. No, si me cuando llega esta sección, abro la aplicación de PlayStation, ahora que es lo último que he jugado, y ponía Outriders, Ghost of Tsushima. Digo, ¿para qué voy a decir nada? Correcto, total. Sí, mejor. Bruno, tío, de verdad. Ahora está tranquilo, tío, no me lo. Yo no digo nada más ya. Es más, dale, ¿a qué se está jugando últimamente, Brunito? Coño, tengo curiosidad. Yo voy a tardar menos que lo que dura una canción de Perales. O sea. ¿Podéis poner cuidado porque hay alguna de 6 minutos. No, pero es la versión corta. La versión más single de cómo es él, no. Radio Edit. Yo la versión de radio. Estamos hablando de Perales, estamos hablando de verdad, sí, en serio. Y antes de la Pantera Rosa, que vamos a ver que Bruno. Que sé Bruno, quién es, no. Sé quién es de milagro. Pues, sí, claro, se habla de joven. Ay, ¿quién es? ¿Qué es una? ¿Qué es la radio? Perales no es mi palo, ¿eh? De hecho, no sé muy bien físicamente cómo es, pero que me da igual, habla. O sea, tengo que hablar de este pavo, hombre. Yo siempre le confundo con el otro, con... ¿Cómo se llama? Yo siempre le confundo con una semana de Michael Jackson, con Jermaine. ¿Cómo? Ahí ya sí que estoy confundido. Jermaine de Cappuccini. No, yo lo confundo con... Madre mía, joder. Está, hasta Control está flipando como yo. Yo confundo a Perales con... Joder, ¿cómo es el otro, tío? Diango ponen aquí. Ese sí que no sé. El Puma. Adiós. No, hombre, no. Rafael dice... Control. No. Oye, para esto ya. Corta. Da igual. Control. Nada. Luego me acordaré. Corta esto. Bueno, venga, voy. Que voy muy rápido. Luego me acordaré y lo digo. Ese sí que sé quién es. Estoy jugando ayer a este. Horus, ahí. Yo no he tenido tiempo todavía. Lo siento. Es que la semana que viene hablo de él todo el rato. A ver, no me dio tiempo a jugar mucho porque estoy currando. Pero me gusta. A mí los juegos de naves me molan. A mí también. Esto además, de nave, ¿no? Esto de voy tiroteando, luego cojo una nave para irme a pegar al lado. No, estos son naves. Naves. Correcto. Lo que pasa es que el control de la nave al principio es un poquito confuso. ¿Confuso? Sí, porque la nave parece un helicóptero. A ver. Está controlado azuzando ahí, que no lo hice. No, es que parece un helicóptero. O sea, es la nave con menos inercia de todo. O sea, es como si llevas un señor. Señor volando en el espacio. Y para adelante, para atrás, izquierda, derecha. O sea, solo falta que le salgan dos patas y le dé patadas al enemigo. Que no es nada malo. No es nada malo, pero acostumbrado a otros juegos de naves en los que, hombre, pues si tú vas a toda hostia. Si frenas, estás en el espacio, la inercia te sigue llevando aquí. Aquí tú te paras, te metes por los huequitos. Correcto. Como si fuera un helicóptero, con lo cual te tienes que acostumbrar a ese sistema de control, si vienes de otro juego de naves antiguos, pero mola, es muy jodido. Que es muy jodido. O sea, que el control es un poco descent. Ay, Dios mío. Que va, el control, pero es que se está flipando, Bruno. El control es como Rogue Squadrons. No. Como Star Wars, no el último de Electronic Arts, como los clásicos. Sí, Bruno. No, sí. Tú te coges el Rogue Squadron y vas a toda hostia, intentas frenar y te comen la hostia. O sea, esto es así. Porque tienes que ir con una inercia. A ver, es lógico, porque a diferencia de Rogue Squadron, aquí te metes unas estructuras que parecen un arcade de plataformas. Está todo lleno de recovecos. Pues como el Rogue Squadron cuando ibas para abajo, Brunito, coño. Coño, sí, pero ibas para abajo, pero si tú en una batalla espacial o te vas por los cañones y vas follando. Juega más. Es más, ¿has cambiado de nave? No, todavía no. No, ¿qué pasa? ¿Que las otras sí tienen inercia? No, las otras sí. Que luego te empiezan con historias. Tú, o sea, da igual. Entiendo lo que dices, pero sí. ¡Yehuti! Bueno, a ver, es simplemente para comentarse a la gente, coño, que no es nada malo, pero que cambia un poco. O sea, yo por lo que estoy viendo, parece que tiene un control exquisito. O sea, lo que hace el tío que está jugando en el vídeo es una maravilla. A lo que me estoy refiriendo... La inercia que tú presupones en todos los juegos de naves que te hace cuando estás jugando, hostia, es que me voy a comer esto, aquí se frena en seco.
Se frena seco, se va a la derecha, se va a la izquierda, se va para arriba, se va para abajo. Entonces, al principio te cuesta un poco, porque viene de otros juegos y te cuesta. Y que es necesario, porque la mecánica que tiene, te metes en la primera fase una estructura y en serio, te metes unos recovecos y dices, me voy a meter una hostia. Es que te puedes meter donde te dé la gana. Correcto. Pero claro, por eso tienes ese control, pero que se te hace raro al principio. Es súper arcade, es un arcade total. Claro. Yo cuando empecé a jugar. Decía, hostia, pero ¿cómo se controla esto? Porque claro, yo le das al gatillo y dispara, es todo con los joysticks y tal, como si fuera un shooter. Que te cuesta un poquito, al menos a mí me costó acostumbrarme. Y que jodido, sí. O sea, la primera fase, macho, como te calcen cuatro de disparos. A ver, yo es que juego normal, yo no me pongo en modo yayo. Entonces, a lo mejor te pones en fácil, te comes el doble de disparo, pero aquí me zumban un par de veces. Pero que en juego mola. Pero que te tienes que acostumbrar un poquito al principio a la inercia de la nave que no tiene y que te puedes mover, pues eso, es que parece, es que puedes hacer como en un shooter, esquivar a la derecha y a la izquierda, que es una cosa que no puede nave. El barrel roll es dándole derecha a izquierda en el, en el stick izquierdo, ya está. Que en un juego de nave no estás acostumbrado a eso, es lo que intento explicar y tal. Bien, hombre, bien. Luego le metí el código de que viene en el juego y no sé qué ha pasado con él, porque me dijo que me lo había bajado, pero no me aparece en el juego. No sé por qué, pero bueno. Pues tienes que avanzar hasta cierta parte o algo así. Pues vaya DLC, macho. Pero vamos, que ahora, a ver, que no me voy a quejar, en el Judgment, el Overland no lo puede sacar hasta pasar 6 horas de juego. O sea que sea cuestión de echarle un poco de paciencia. Pero es muy bonito, incluso en mi tele normal. Ya está. Que no es 4K, el juego luce de muerte, ¿eh? Eso sí, muy bonito. Sí. La PS5 va súper suave. Tiene modo rendimiento, porque es porque voy a meter el modo de resolución si no voy a ir más de 1080. Y muy, muy chulo, muy chulo. Y además, que pues una cosa distinta a todos estos juegos que te venden de naves, pero que luego están disparando a pie. Exacto. Eso. Así que nada, y ves, ya me he pasado la canción de Pereles, macho. Y luego me compré de oferta el Dragon Crown Pro. Adiós. Porque estaba a 7 pavos. A 7 pavos. Yo lo jugué en Vita. Claro, yo lo tengo en PS3, pero el de PS4 lo tenía puesto en lista de deseos. ¿Sí? Y me dijo la PlayStation 5, hola. Me dijo, gástate la pasta. Hola, adivina que ha bajado de precio. con esa voz además. Y joder, 7 pavos de lo que costaba. Pues me lo pillé. Y oye, con la tontería estuve 2 horas y media jugando. Es que este juego es muy bueno. Es muy bueno. Lo único que no sé por qué me sale la gente achatada. ¿No se habéis dado cuenta que salen como las pantallas? Además que el de PS3 era también ese formato 16. Sí, era panorámico, claro, sí. Invita también. Lo que no entiendo yo es por qué sale la gente tan achatada. No sé si es que lo tengo. Que estaba jugando con el enano, hombre. Pero ha jugado así. ¿Pero has jugado sin gafas, Bruno, a tu edad? ¿O cómo? Yo no uso gafas, eso es para gente rica. Yo uso el plástico que viene con el jamón, me lo pongo así y con el efecto en ángulo voy haciendo como que veo mejor, ¿sabes? Porque la óptica es para los ricos. Veamos que está a 7 pavos. De hecho, cuando Kobe he visto que está rebajado el Dragon Ball Fighterz, cuesta 9 euros ahora. Es más barato que los packs de luchadores. Es que es ridículo eso ya. Sí, es muy loco. Claro, madre mía. Yo me lo pillé en una oferta de esas también. Yo siempre lo había visto 20 pavos, 15 pavos, pero está a 9 pavos. Con lo cual, yo creo que 15 me costó a mí. Está bien, ¿eh? Hasta el 23 de diciembre, pues eso, 9 euros y poco, me lo pillaré y luego ya me iré pillando a los... No te daba a ti por los juegos de lucha, Brunito, a estas alturas de la vida, fíjate. Yo he sido muy fan de Dragon Ball. Yo comentaba jugar de Dragon Ball cuando vosotros todavía ibais a gatas, cabrones. Lo que pasa es que siempre me ha parecido que el juego molaba mucho, pero que la política de DLCs que tenía era un cachondeo. Eso yo no lo sé. Lo que sí que sé es que era... A mí me gusta mucho, pero estás fuera, ¿eh? Si quieres jugar online es que no sabes ni por dónde te online, viene. No es por desanimarte, pero yo no sabía ni por dónde me venía. Yo ni siquiera he jugado online. Yo no juego con nadie online. Bueno, yo a Lázaro le palizaba en superjuegos a jugar de lucha. Pero vamos, que yo... Cualquiera, online yo le tenía que ayudar cuando iba a los recreativos. Hombre, pero le tenías que upar, porque no llegaba. Eso sí. Dejaba así, un jubilado que había, le ganaba en el Kilo Fighters y decía, Bruno, pasa, gánale tú.
Tenía que ganarle ya al viejo. Y tal. El viejo de la gabardina, el recreativo de Gran Vía, seguro que el Lázaro se acuerda. El de, vamos, sí, que... Se acuerda de la gabardina, sobre todo. Pero vamos, si el viejo ese que siempre estaba donde Gals Panic, que era un tío inquietante. Sí. Pero bueno. Había, en todos los recreativos había uno o más de uno. O más incluso. De uno, correcto. O sea, sí. Los preocupantes eran los del cinturón. Esos eran los peores. Están licenciados los viejos perturbadores, eso. Bueno, total, que está muy bien este juego. Cuesta ahora mismo, pues esos 7 euros y pico. Vanilla web, graficazos, muy divertido. Y además se puede jugar solo perfectamente. Aunque puedes jugar con amigotes, pero jugando solo coges la IA, se matan y tal, y que se mueran. Coges más huesos y para adelante. Correcto. Y eso es todo lo que he jugado. Todo lo demás, trabajando, hay que levantar España. Sí que sí. Pues estamos todos más o menos igual, ¿eh? Porque yo tampoco he jugado demasiado. Empezando por lo retro. A ver, bueno, he estado a punto de no meter esto o no hablar de él, porque está Bruno y me puede organizar la de Dios. Pero bueno, ¿qué opinas de un juego? Y además no sé por qué estuve jugando, me dio por ahí. El Eternal Champions de Mega Drive. Mi querido Brunito, ¿tú lo defiendes o esa ponzoña o...? A ver, yo tengo que defender el de Mega CD, que era el juego en el que podía jugar con un pollo. Ah, bueno, es verdad, y tenías un Fatality en el que empalabas a un senador de los Estados Unidos en el monumento a Lincoln, a Washington. Eso es algo que todo buen juego de lucha tiene que tener, si no, no es un buen juego de lucha. A mí, sinceramente, claro. Yo todavía no he visto un Mortal Kombat en el que empales un político. Así que, Mortal Kombat 0, está en la Champions 1. A ver, que era muy bonito gráficamente, pero en pantallas quedaba bien. In situ, sí. Las animaciones eran un poco escoria. Lo estoy viendo en el vídeo que ha puesto Control, como si no lo hubieras visto jamás, porque lo he olvidado a propósito. Correcto. Es que lo veo como, hostia, era esto, porque madre de Dios, ¿eh? Y el diseño de personaje es tela, ¿eh? A ver, los personajes eran enormes para ser una Mega Drive, tío. Sí, pero que las animaciones eran, madre mía. A ver, es un juego de lucha americano. Es un juego de lucha malo. No, es un juego de lucha americano, entonces... Mortal Kombat también americano, ¿eh? Mortal Kombat es gente digitalizada y iba a ser Van Damme, o sea que ahí tiene una historia detrás que no es lo mismo que poner un señor con gabardina. No, vamos, acordad de los juegos de mierda que yo de 3DO. Hostia, cuidado. Pero eso es otra cosa, ¿eh? Muy grande. Ahí tienes la muestra de los americanos y los juegos de lucha. Sí. Pero que se había digitalizados también, ¿no? Que además una de ellos era de Naughty Dog, que nadie se acuerda de aquello, pero era de ellos. Cierto, ¿eh? Correcto. Cierto, así cierto. Que los americanos y la lucha. Cuidado. Bueno, últimamente NetherRealm ha subido el listón mucho, ¿eh? De hecho, para mí es referente, pero total y absoluto. A ver, es que es referente y lo siguiente no, o sea, no se le ve. Correcto. Por debajo de esos. Eso ya también, no eso también es verdad, pero... Blade, si tenía hasta Blade, mira. Es Blade y Cíclope en uno, ¿eh? El primer juego licenciado de Mario Capcom ni nada de eso, macho. Madre mía. Que por cierto, lo he estado mirando, pero no me acordaba. Way of the Warrior. Era el peor juego de lucha que hay, yo creo que existe, que ha existido nunca y que existirá. Bueno, al menos desde mi punto de vista. Pero te ríes mucho. Ese y Rise of the Robots. Busca en Mega Drive uno que se llama Tongue of the Fat Man. Cuidado, aún así sé cuál es muchísimo peor, pero vamos, Way of the Warrior. Y otro, y hay otro que es de Jackie Chan, que no me acuerdo cómo se llamaba, también de recreativas, que telita marinera, ¿eh? Que nos desviamos. Aún así, da igual, me mola el tema. Pero vamos, que Eternal Darkness está al top 10 de peores juegos de lucha de la historia, posiblemente no. Por ahí andamos, ¿no? Y sobre todo el que estaba muy inflado, en plan. Es el mata Street Fighter. Sí. Esto va a ser. Es Killer, Street Fighter y Mortal Kombat, mira, todo en uno. Es increíble. Mira el tongueo de Fatman, mira. Ahí le tienes, sí, sí. Madre de Dios. Con los pantalones pesqueros, mira cómo. Pero. Sí. Como el Jiar Kung Fu, o sea, el tío saltando ahí todo el rato. Sí, pero el Jiar Kung Fu, cuidado. También, hombre, si el Jiar Kung Fu es del. Por eso, es que da lo mismo. 88, del 86 o algo así. Es como si. Bueno, ahí admito a Pit Fighter. Dios mío, qué pedazo de chusta. Qué pedazo de mierda, también. Qué maravilla, tío. Sí, sí, ahí está. Slaughter Sport. Qué horroraco. Slaughter Sport, madre mía. Slaughter Sport. Hay que hacer un especial de eso, Lazarín. Lo tenemos que hacer. Juegos de lucha de auténtica mierda. Correcto, sí. Vale, hay mucho, ¿eh? Hay para llenar, o sea, con juegos de lucha de mierda y con juegos de lucha muy buenos
que la gente no ha visto en su vida. También, pero me hace más gracia lo primero. Incluso lo podemos hacer. Por supuesto. Lo que pasa es que habría que hacerlo por generación. Porque solo en Nintendo 64 había cada pedazo de mierda de lucha. Es que solo en esa consola, ¿eh? Madre. Menos el Killer Instinct Gold, lo demás no. Bueno, y el Killer Instinct Gold, cuidado. Ojo. Bueno, a mí me gustaba porque sí, ya está. Bueno, pues nada, pues para ti. ¿Os acordáis de qué juego? El Fighting Cam Mania ese era el único bueno que había. Dime, Brunito. ¿A qué juego de lucha que los personajes están hechos con bolas, tío? ¿Cómo se llama? El Balls. El Balls. Balls, ¿no? Vaya tela. Z. Sí. Sí, sí. Madre mía. Como el Fighters, pero Balls. Sí. Ya está. Qué asco, Bruno. Qué horror. Es que tenemos la memoria muy frágil. Pero sí. Si comíamos unas mierdas. Joder. Correcto. Es que cuando piensas en esa. Yo creo que caes en esa generación en Rise of the Robots rápidamente, ¿no? Quizás referente, Eternal, es que... Champions, tal. Pero el Boss también, cuidado. A ver, pero lo pasamos bien con todas estas cosas. Uy. A mí me... bueno, y ya que estamos, Clay Fighter. Que madre mía lo de Clay Fighter. Clay Fighter... Ese juego le gustaba a la gente, a algunos. Pero el primer Clay Fighter era bastante mierda. Pero el 33 y un tercio ese que sacaron... No, el 63 segundo, un tercio. Ese era el de 64, que era ya la hostia. Pero ese estaba bastante mejor, ¿eh? Los bichos, o sea, con bolas, tío. A nivel de mecánicas y juego y tal, se jugaba bastante mejor. Madre mía. Parecía un juego de lucha. El payaso. Mira, es que, madre mía, tío. Madre mía. La verdad es que lo que dice Bruno, jugamos a cada cosa... Porque este yo le jugué. Que jugamos unas mierdas terribles, si no lo pasamos madre. Bien, a mí no me lo pasaba bien. Yo a veces, otras no, también te, porque te voy a mentir, Brunito, es lo que hay. Pero bueno, que por cierto, hablando de pasarlo mal, y ya en la actualidad, está jugando a Asterix y Obelix, Slap the Mall. Ajá. Madre mía, para el que no lo sepa, es un beat'em up a la antigua usanza, tipo Streets of Rage Final Fight, que... Para que bueno, situar, la pero en plan. Mal. Es un poco el Asterix de Konami, ¿no? También, es un también. Poco más parecido. Pero bueno, sí, pero es que el Asterix de Konami no lo conoce ni Dios. Entonces me voy a Final Fight y. ¿Sabes? Por aquello de. El caso es vale. Que, pues eso, para dos jugadores y demás. Ya cuando ves el estudio que lo ha creado, es Mr. Nat Studio. Dices, cuidado. O sea, algo bueno de aquí es difícil que salga con ese nombre, ¿eh? Mr. Nat. Pero, sí, pero una castaña de su... ¿A ti Super Nintendo? Sí, correcto. Que pero, la banda sonora pero... muy bien y al jugar una caga. Sí, la banda sonora muy bien, de verdad. Pero ¿qué cojones estáis contando? A ver. o sea, estáis de coña, ¿no? No. No sé si vas a defender este o si vas a defender a Mr. Nuts. No sé. O sea, que Mr. Nuts, que es posiblemente uno de los juegos más bonitos que se hicieron en Super Nintendo. Bonito, sí. Y banda sonora muy bien, pero el juego sí era un coñazo. Y ya está. Pero era un juego de plataformas, ¿qué coño quería? ¿Rescatar rehenes? ¿De golfo? ¿Con una ardilla? ¿Pero qué coño me estás contando? Mira, ¿un juego de plataformas? Mira, Mr. Nuts y Bubsy son juegos que están, para mí, en el mismo Venga, saco. O sea, cuando cual, te vea... Bonitos y tal, muy bien, pero muy vea, coñazo. Vamos a ir de brazo a una pastelería, voy a comprar una tarta de nata y te la voy a tirar a la cara. Sí. Por comparar Mr. Nuts con Bubsy, o sea... Por ahí andamos. Es como comparar a Caballé con Carmen de Mairena, tío. O sea, no conozco. No tengo el gusto de conocer a eso. Bueno, da igual, pero, que me meto con. Pero que, mister. Pero si esto. A ver, esta gente era de Océan, Francia. Estos hacían unos gráficos tan bonitos que los ingleses tenían celos. Que sí, que te he dicho que si la banda sonora era mejor todavía, correcto. Pero el juego en sí era un coñazo. Y Bubsy igual. Bubsy era un igual. En general. A ver, Bubsy. No, Bubsy tenía unos gráficos que te cagas, Bubsy. Lo defenderás no, para la boca. Era un poco horror. Y yo, a mí me gustó, pues yo qué sé, pues ya estaba un poco. Había visto tantas veces las imágenes en las revistas y tal que estaba ya flipado, ya me daba igual. Si era una mierda, me lo iba a jugar igual. Muy bien, ahí está la objetividad. Pero soy consciente de que era una auténtica basura. Bueno, que hablando de basura, coño. Aster y yo, Obelix, este. Le cogí con muchas ganas porque a mí es un género que me gusta mucho, la verdad. Pero, y he de decir, tiene 6 actos. El primer acto muy bien, porque es más o menos relativamente variado dentro de lo que, bueno, sistema de control es muy simplón. Pero es que, madre mía, a partir de ahí es un relleno, es un feeling, pero uno tras otro. Se repiten niveles, se repiten situaciones. O sea, los enemigos aparecen, o sea, no tienen ningún tipo de personalidad. O sea, aparecen, da lo mismo que sea un barco pirata, que estés en un bosque, da lo mismo. O sea, salen romanos, pues salen romanos, salen piratas, pues salen piratas en un bosque, da lo que salga, ya está. Aquí a rellenar lo que sea y a tomar por culo. Y he de decir que el final, porque evidentemente para hablar más de un juego te lo tienes que acabar, el final es bastante lamentable. O sea, es que es muy malo el juego. Es una pena porque como está,
a la gente que lo está viendo el vídeo, técnicamente es impresionante, es muy bueno. Muy bonito. Sí, sí, es precioso. El sonido tampoco está mal, pero es que es un coñazo de juego. Y de hecho, no sé cómo lo que pensáis vosotros, pero yo sigo diciendo que dentro de la simpleza, por así decirlo, en general, del género de los beatemap, para mí hacer un beatemap no es tan fácil, ¿eh? No es fácil. Es que no es tan fácil. Mantener el ritmo, ir ahí un poquito subiendo en dificultad, en ir, no sé, ambientándolo bien. Y sí. Es decir, un sistema de juego que es dar hostias, avanzar y que te mole mucho, yo creo que tiene mérito, te lo digo de verdad. A ver, Bruno, que me están mirando con cara extraña. ¿Qué opinas? A ver. A ver, pero vosotros, o sea... Ay, Dios. A ver, yo no he jugado a juego, ¿vale? No lo tengo, sí. No me lo he podido pillar, me lo quiero pillar. Porque esta gente yo la admiro mucho. A ver, yo entiendo que no es muy variado. Pero lo tienes que mirar, comparar con, pues eso, con los juegos actuales de hostias de ese tipo, ¿no? Street Fighter 4. Hostia, y es que si lo comparas con eso ya, Dios mío, ¿eh? Vale, pero comparados con los antiguos. Es que siempre estamos acordándonos de 3 o 4. No. Es que la mayoría de los juegos de hostias de estos, de los Brawler, que se llaman, eran de este tipo. Eran así. Sí, a ver. O sea, yo entiendo, Bruno, sí, pero yo te digo de verdad, yo está jugando a muchos más. Lo que pasa es que, bueno, el retro prefiero no extenderlo porque no. Está jugando un montón de beatemaps porque es un género que me encanta. Le dan sopas con onda a todos. A este juego, pero todos, ¿eh? O sea, desde el Golden Axe, que me sigue pareciendo glorioso el juego ese. Knights of the Round. No, de Punisher, es que había muchos juegos muy buenos. Las Tortugas Ninja, tú echas un vistazo. Pero es que estás eligiendo los mejores, macho. Es que de los mejores hay muchos. Coge los de Jaleco. Oye, coño, a mí, por ejemplo, Rivaltar me gustaba bastante más que esto, por ponerte un ejemplo normal. Bueno, Rivaltar, el del autobús más largo de Occidente, que me dio. Correcto. A mí me gustaron los siguientes de la saga. Los Rushing Beat, y el. Esos me parecen increíbles. Y en el Mami hay 400 millones de juegos de aquella época que tú echabas dinero y era totalmente repetitivo. Mira, un ejemplo. A ver. Un ejemplo que se puede comparar a este: el juego de los Simpsons. El juego de los Simpsons es muy bonito. Es buenísimo. Pero es un coñazo. Es una trampa. Mortal, yo me lo he acabado. Me lo he acabado en el Mami echando millones de créditos porque eso es un comemonedas. Sí, y jodidamente es el puto juego es idéntico. Todo el puto juego es igual. Pero es tiene una gracia que no. Bruno, pero es una gracia. Está claro que el rollo de Asterix no es el rollo de los Simpsons. Claro, pero es que. Aunque solo sea por estética. Claro, pero es la gracia que te parece a ti. Porque todos hemos los Simpsons, conocemos todos los personajes y tal. Yo, por ejemplo, estoy viendo ahora mismo el vídeo y estoy reconociendo a uno de los hispanos de Asterix en Hispania. En la pantalla anterior salía uno de los espías de Asterix Salgado. Sí. Es el mismo rollo que el de los Simpsons. Es muy bonito, pero es totalmente repetitivo. Es a lo que me estoy refiriendo. Sí, y no para... Cuando juegues dirás, hostia, qué razón tenía Sergio. Que no lo disculpo, pero que tampoco me llevo las manos a la cabeza. Si es que el género es así. ¿Lo podían haber hecho de otra manera? Pues sí, pero es que el género es así. Sí, pero no. Me dicen desde control que te ponga la luz o te sube la persiana o algo así. Pareces una cabeza flotante. Brunito, sí, estás en la cueva. Paga la factura. Así se me disimula las patas de gallo. Chicken legs, ¿eh? Vaya tela. Pero bueno, oye, que voy a seguir. A ver, con Chorus. Qué maravilla. Sí, recuperando lo que ha dicho Brunito. Espera, antes de que sigas. A ver, inciso. Cuidado. Todo aquel fan de Mame que se precie, correcto, que pruebe, hablando de juegos de hostias de estos, ¿sí?, que pruebe el Ghost Chaser Densei, que era una auténtica maravilla, que salió en Super Nintendo y a mí me parece uno de los mejores del género, y el Gaia Crusaders. Cuidado. Apuntaos eso, Gaia Crusaders. Era para jugar en cooperativo, además molaba mucho porque tenías un montón de acciones entre varios personajes a la vez. Sí. Así que ahí os quedáis con esa mierda. Muy bien, Nazarín. A ver, Chorus, naves. Son naves muy, muy arcade, como bien ha dicho Brunito. Sistema de control para mí ultra... O sea, comparado con el Squadrons de Electronic Arts, es un sistema de control bastante más, ¿cómo decirlo?, más suave, más cómodo. Siempre perspectiva desde detrás de la nave, perspectiva exterior, que en mi caso lo prefiero mil veces. Y el manejo es muy sencillo. O sea, como un juego, más que como un shooter, para mí, que también es como un juego de coches también. Lo que pasa es que dispara, o sea, es muy, muy, muy natural. En fin, ya, ¿cuál es la gracia del juego? Que conforme vas avanzando, tanto la nave como la protagonista, que están muy unidas, tienen un vínculo
bastante especial, que además tiene, para ser un juego de este estilo, la narrativa está muy, muy trabajada. Tiene habilidades especiales, que además habilidades especiales fundamentales para avanzar y para la batalla, para facilitarte bastante las cosas en pleno combate. Más cositas, la sensación. Yo juego estos títulos, a mí me encantan, sobre todo por el tema de ponerte detrás de un enemigo, dispararle, o sea, destrozarle, y atravesar ahí la explosión, el humo y todo eso, a mí me parece increíble. Solo por eso merece la pena. Pues en este caso está muy bien hecho. O sea, me parece que es un juego, evidentemente, que ha pasado y va a pasar sin pena ni gloria, pues porque sale en diciembre, porque es un juego que pertenece a un género bastante nicho y demás, pero es un juego muy bonito, que se nota mucho que está cuidadísimo y que además tiene toque, a ver cómo decirlo, sin que la gente huya, tipo sandbox, que yo odio los sandbox, pero en este caso la navegabilidad está realmente bien. O sea, el mundo es enorme y está dividido en varias secciones a las que puedes ir a parar en cualquier momento. Una vez que la habilitas, hay como una especie de viaje rápido, que evidentemente yo lo juego en PlayStation 5, los tiempos de carga son ridículos, y te plantas en un sitio a otro, bien. Mucha misión secundaria, evidentemente puedes hacerla o no, y ya te digo, a mí es un juego que me ha sorprendido muy gratamente, entre otras cosas porque yo lo he dicho mil veces, a mí este género me entusiasma, y apenas salen títulos de este estilo. O sea, yo creo que al año, ¿cuántos pueden salir? Incluyendo indies decentes, ha salido uno o dos en 4 años. El Everspace, sí, sí, que están comentando en el chat, y sí, este en 4 o 5 años. O sea, sí, que sea cierto, que tenga cierta calidad. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Y cómo vibra el mando, ¿eh? Correcto, lo que pasa es que bueno, a mí eso me da un poquito. Hay que debatir el tema del DualSense, ¿eh? Está ahí abandonado el tema de mucho DualSense, pero bueno, nada. Hay mucha gente que lo ha abandonado, efectivamente. Muchos, correcto, desarrolladores que han dicho, tú pon ahí vibración derecha y vibración izquierda. Y no, es que aquí está. Yo, de hecho, estaba pegando y digo, hostia, la batería va a durar un telediario esto. Pues está rato. Sí. Nada, te digo, muy bien. Y por cierto, antes de que digas algo, ya acabo. Lo más probable es que programa que viene, igual que en este que lo vamos a hacer ahora, por cierto, el tema del concurso, Far Cry 5, en este va a ser para el próximo programa, Chorus. Chorus, maravilla. Concurso, sí. Far Cry 6, perdón, correcto. No vaya a ser. Correcto. Que se nos echen ahí. Dime. Que quería preguntar que si, o sea, has dicho antes que podías cambiar de nave y tal, ¿tienes ahí opciones de mejora de las naves? Es que al principio es como el tutorial. Entonces, cuando cambia de nave es cuando empieza el juego de verdad, por así decirlo. Que además mola porque la nave tiene personalidad, no es una IA tal cual ahí. Es que está muy bien, ¿eh? O sea, el vínculo que tiene la protagonista con la nave mola bastante. Tu personalidad te va diciendo ahí, en la siguiente rotonda... tiene personalidad chula, ¿eh? O sea... cuando está... Dice, ¿con quién hablas, tonto tontito? O sea, la nave with attitude, ¿eh? La hacía una robota de Futurama, ¿te acuerdas? Joder. Sí. La robota gigante esa, ¿no? Váyatela. En fin. Oye, pues vamos con... A no ser que Control diga algo, que vamos con concurso, vamos a entrar ya con tema actualidad, ¿no? Vale, pues vamos, venga, vamos con concurso. Far Cry 6. Venga. Cuidado. Far Cry 6. Eso, mientras tanto, va a aprovechar Bruno a leer. No sé si es... No, va a tocar algo ahí, con Greta Garbo. Sí, está ahí, está con la lupa mirando los créditos. Efectivamente. Del libro. Sí, tengo la chuleta aquí, los datos. Sí, que por cierto, mira, mientras tanto, mira, mientras lo prepara aquí nuestro querido Control, el tema del concurso de Far Cry 6, que ahora lo diremos, nos da la sensación que ya el programa que viene con el tema de los premios de la Game Awards, ya lo diremos, que Far Cry 6 es uno de los muchos, diría yo, juegos así potentes que han salido este año, que han sido absolutamente, están siendo ninguneados por totalmente ese tipo de eventos. Totalmente, o sea, no, pero eventos que medios... No están ni, eso es. No lo he visto, o sea, no, nadie le ha dado bombo más allá de la publicidad que haya pagado Ubisoft. Eso o sea, es. No lo he visto comentar a nadie, no he visto... Uh-huh. No sé, poca cosa he visto, ¿eh? Muy bien. 282 ¿Entendéis? Participantes, qué maravilla. Muy bien. ¿Entendéis algo del ninguneo este absurdo que están recibiendo? No tengo ni idea, pero a nivel internacional. O sea, yo tampoco lo veo... General. No, general. Yo digo general, ¿eh? No tengo ni idea. Y, joder, el juego tiene buena pinta. A mí, con que sea igual de bueno que el 5, correcto, me parecería increíble. O sea que... Sí. Yo no lo he jugado. Pero es que no me...
O sea, nada me llama a jugar, porque es que no veo movimiento, no me... Muy bien. No sé qué falla ahí, tío. Ya, yo tampoco. En fin, yo creo que la sociedad nos está volviendo locos. A ver, me dice Control que le dé chicha. A ver, le va a dar al botoncito. A ver, yo sigo... Muy bien. Vamos a salir, pues eso, vamos a sacar 5. Los ganadores, en teoría, son los dos primeros y luego 3 reservas por si hay algún problemita. A ver, Lazarín, ayúdame, que como siempre no veo una mierda. Pues se ve, yo no veo nada. Esto tiene una compresión, la previsualización esta, que no se ve nada. El primer premio. BA-OGD. Primer premio, la primera. El muy primer bien. Premio. Ahí. Muy bien. El gordo. Feliz. El gordo de Navidad. Y vale, el segundo, la de la rata o algo parecido. Ya, da igual porque ya lo publicaremos. Eso es. Lo pondremos en Twitter, que esos son los ganadores, y luego habrá 3 reservas, pues si hay alguno de estos dos ganadores que falla. Eso es. De todas formas, que no cunda el pánico, que eso lo ponemos, ya te digo, en redes, en Twitter y demás, y ya lo pueden consultar. Pues eso. Por cierto, concursazo que ha arrasado, hablándote un poco, lógicamente, porque es que me hace mucha gracia. Far Cry 6 arrasa en concursos, o sea, a la gente le mola, lógicamente, porque es un juegazo, pero luego vamos a ningunearlo si vamos a meter juegos indie o que apesten un poco a indie en general. Pero bueno, eso ya hablaremos la semana que viene, porque me voy a despachar a gusto en general, que estoy hasta las semanas ya eso. Del gafapastismo este asqueroso en el que nos hemos metido. Y ojo, que ha venido para quedarse. Es como el COVID, lo mismo, la misma mierda. Ahí, sí, ahí estamos. Vamos a tener que ponernos una mascarilla. Sí, es lo que hay. El gafapastismo también. Un día tenéis que hablar de por qué hay tantos indies que se parecen tanto. ¿Qué tal? Uf. Tú métete eso en la eShop. Estéticamente. Sí, sí. O sea, yo cuando veo un show de estos de... No voy a decir la marca. Sí. Pues eso. O es un Dungeon Crawler de estos, ¿sí? Pixelazo. ¿Sí? O es con estética de cartoon. Ya. Correcto. Y ya está. Ya no hay más. Ya no hay más. Ya no hay más diseños de diseño de arte. No hay nada más. Es todo ya, así. Pero es por lo que hay. O sea, tú te estás viendo una conferencia. Te vas al baño, vuelves y piensas que estás viendo el mismo juego. Y han pasado 3 más. Y dices, ah, mira, también puedes llevar un camión. No, si es otro juego. Pues es igual que el otro. Sí, es un poco... Sí, es que es a ver, yo entiendo que a ver, los indies no tienen mucha pasta y tienen que elegir... Correcto. Pues, ese tipo de estéticas. Assets y tal, y estéticas, pues eso, como venden bien. Pero, macho, es que, joder. Ya, estamos de acuerdo. Vamos. Que hay tantos que se parecen tanto, tío, que dices tú, joder, sí. Todo igual. Pero muchos premios reciben. Ya veremos, la semana que viene arrancamos. Que me parece muy bien premiar ese tipo de juegos, porque es que está muy bien. Pero es que parece que para premiar a estos hay que castigar a los otros. Cosa que no entiendo. Yo quiero que Hades gane otra vez el GOTY, tío. Pero es que va peor, porque es que eso ya directamente... antes se colaba algún nominado que me parece bien. Ahora lo raro es que se cuele un juego más o menos de entidad y muy bueno de presupuesto que se cuele en las nominaciones. Cuidado, que eso ya es otra cosa. Pero bueno, en fin, vamos, eso ya para la semana que viene. Además estará don Aureal ahí dando cera a nuestro querido Hecho y esas cosas. Pero bueno, vamos con Project Spartacus. Para que no se haya enterado, es un teóricamente la respuesta de Sony que aparecería en primavera al Game Pass, y estaría dividido en varios niveles, o llamados Tier 1, Tier 2, Tier 3, como se ha leído por ahí, en el que te permitiría jugar, pues eso, juegos selectos de PlayStation 5, PlayStation 4, así como del catálogo anterior de PlayStation. A ver, venga, Lazarín, que te mola el tema. ¿Cómo ves el asunto? A ver, pues lo veo bien, pero... O sea, a ver, yo estoy deseando que resuciten los juegos de Play 1, Play 2 y Play 3 y PSP. PSP pero... lo veo más chungo, pero bueno, por temas resoluciones y demás, pero bueno, que también podrías bueno, poner no PSX. Bueno, mira los emuladores, ¿eh? Sí, es verdad. Mira, PPSSPP es un emulador que funciona increíble y que, sí, que aumenta resolución y que parecen juegos de Vita o correcto, más, correcto, sí. Se ven bastante bien. A mí me parece, a ver, Microsoft está con esto, Nintendo con la ampliación del sí, juego online este extra para que puedas jugar a Nintendo 64, pues solo faltaba Sony. Que, a ver, que es verdad lo típico de que a mí no me hace falta, que estoy vendiendo todas las consolas, está dando de alta todo Dios en el Plus, pero se le pedía un poquito de movimiento. Sí. Y me parece guay, me parece bastante guay. Y además, hombre, va a ser un poco rollo lo de los tres niveles, y con esto a qué puedo jugar, y con esto a esto sí, a esto no. Pero bueno,
Nintendo ya lo ha estrenado, Microsoft lo lleva desde hace tiempo con Gold, Game Pass y Game Pass Ultimate. Sí. Así que no creo que nos cueste mucho acostumbrarnos. Y lo único que espero, a ver, es que sabiendo que Play 1, Play 2 e incluso Play 3 se pueden emular perfectamente con un ordenador, sí, normal. Sí, sí. Bueno, Play 3 a lo mejor necesitas algo más de potencia, pero depende, bueno, del 5, juego. Play 3 depende, sí, del pero juego. Play 5, si está bien programado para, de forma nativa para la consola, un emulador puede funcionar perfectamente. Uh-huh. Espero que tanto PSP como Play 1, Play 2, Play 3 funcionen en emuladores y no con, ya, con juego en la nube, porque por mí, si es juego en la nube, se puede meter una nube por ahí, por sí, el... correcto. A ver, don Brunito, que por cierto, tu gato se está empezando a desperezar y se está relamiendo. Yo creo está que ahí, te va, se te va está atacar, lavando un poco. Te va a atacar en breve. No me ataque, es más grande que yo, el cabrón. Por eso lo digo, madre mía. A ver, Lazarín, ¿qué te parece, macho? Brunín. Digo Lazarín, perdón, Brunín, es que se me va la pelota, tío. Estoy mayor. El gato, Teo, jubila. Yo, correcto, lo único que, para empezar, yo pediría que no le cambien el nombre. Mola ese, ¿eh? ¿A que sí? A mí es que hay una cosa que nunca me ha gustado de todas estas cosas, que tienen, presentan los nombres cojonudos para los prototipos y luego les ponen nombres totalmente vulgares. Correcto. Lo que mola es Scorpio. Sí. Deme usted el FIFA para Scorpio. Sí. Eso mola un huevo, tío. Sí. Dolphin, deme la katana. Ultra 64. Deme la katana. Deme, Ultra 64. Ultra 64. Neptuno. Deme usted un juego para Neptuno. Es que eso es cojonudo, macho. Sí, y esto que le acaben llamando Precision. Yo qué sé, Exile. Pues sí, prefiero Spartacus, tío. Yo soy, sí, un Spartaco. Ahora ahí por ver, lo fácil va a ser PlayStation Plus Plus. PlayStation Plus Plus Plus. Plus. Pues PlayStation y a tirar. Omega. Omega o algo así. Pero total, yo quiero escuchar cómo pasa con Disney, que lo anuncien y digan Plus, PlayStation Plus. Ahí, mira, Plus, Plus, que te hago yo así en la cara. Mira, después de Spider-Man, yo ya cualquier cosa, bueno, tío. Ya verás cuando le llamen She-Hulk en vez de Hulk, cómo vamos a llegar todos. Bueno, que lo de Disney, claro, que Disney, en este caso, si dices Plus, deberías decir Disney. Porque Disney, realmente Disney, se dice Disney. Pues sí, con correcto, lo cual. Es como, me gusta el Navy Moves, ¿eh? Me gusta el Navy Moves. PS4, Disney Plus. Bueno, total, que, a ver, que se supone que hace años, o hace un par de años, antes de que se anunciara la PS5, los de Sony habían presentado una patente de una consola capaz de ejecutar todos los juegos de PlayStation. Uh-huh. ¿Te acordás el chasco inicial cuando dijeron que no? Que la PS5 no iba a hacer eso. Con lo cual, lo que dice Lázaro no es tampoco muy sospechado. Pueden ejecutarlo, pueden hacerlo, pero sí, también es verdad que soltaron 400 millones por Gaikai y yo creo que todavía no se ha amortizado. Joder, eso te iba a decir, madre mía. Entonces, quieras o no, pues se me ha soltado. PlayStation no es como Fiorentino, no suelta dinero y luego lo deja sentar al banquillo. Saca hasta 400 millones de dólares y, hombre, yo creo que sí que meterán cosas, sobre todo de PS3, a lo mejor. Sí que meterán cosas en la nube. Pero PS2 y PS1, y yo creo que PSP pueden hacerlo perfectamente. Es que si no es para matarlos. Sí. Porque además tú te puedes comprar juegos. PS2, es que hay juegos que son emulación. O sea, claro, por eso te digo. King of Fighters, de la Store y tal. Pero se emulaba hasta PS3. La PS3 que tuve de 60 gigas se emulaba PS2. Claro. Y lo hacía sin toser. Esta puede hacer perfectamente. Y PSP, que no vamos a asustar por ver pixelacos. Si estamos pagando por indies que tiene unos píxeles como la pero de espera, videos, tío. Espera, pero eso es pixel art. Ya sabes que aquí hay que ponerse las gafas. Una cosa, claro, es una cosa. Eso es. Mira, macho, otra cosa es pixel art. No porque no tenga dinero. No, es que lo quería hacer así a posta. Mira, no me acuerdo. Hay uno de terror que es pasillero. Que no tengo en PS4, lo tengo en Steam, que tío, tiene unos píxeles que a su lado la Game Boy Advance parece una Neo Geo, o sea, y el NAT de 40 pulgadas. Se puede hacer. Otra cosa es que no lo quieran hacer o por licencias haya cosas que no metan, pero se puede. Y que, bueno, a ver qué presentan y a ver cuánto cuestan los tier. Hombre, correcto, yo sinceramente, si el tier 3 es, sí, más caro, es para jugar los juegos de PS3, para ellos. Yo me quedo con el 1 y el 2. Porque yo juego de PS3, tengo un montón ya en casa. A mí lo que me interesa es jugar a Gohan. Igual que,
Qué asco da. Iba a decir igual que tú, pero no. La historia está que a mí me interesa bastante más PSP, PS1 y PS2. PS3 sí. Me da bastante igual, sinceramente. Porque yo, de hecho, ahí. La tengo aquí. Claro. Es que, claro, PS3 la tengo aquí. Correcto. De hecho, tengo dos PS3 aquí. Y además, lo que quiero jugar ya de PS3 no se puede jugar por tema de licencia ya, con lo cual, pues, ¿para qué? Pues te la suda. PS2, PS1 y PSP y para adelante. Y para adelante, correcto. Y es igual. Y si me pilla el tier 1 y el tier 2 así, pues lo pago y ya está, hombre. No. Al parecer lo de la emulación va en el tier 3. Entonces, ¿qué van a meter en el 1 y el 2? ¡Marionetas! En el 1 es el juego online. En el 2 son un catálogo mediano, medio grande de juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5. Y en el 3 es todo lo demás. Pues entonces apaga y vámonos. Yo creo que, vamos, lo que he leído es eso y parece... Yo sinceramente pienso que es un error. ¿El qué? Yo pienso que esa distribución, que será finalmente la que hagan, para mí es un error. Porque precisamente la gente no va a pagar una pasta para jugar a jugar de PlayStation 1 o de PlayStation 2. Hombre, cuidado, a Nintendo les ha ido bien, ¿eh? Pondré Expansion Pack este, ¿eh? Bueno, sí, pero y ojo, Nintendo, con esa emulación de mierda que te hay que decir. Pero Nintendo lo vende todo. Pero a lo que me estoy refiriendo es que es más lógico que la gente pague más por una consola como PS3, que quieras o no, es más moderna, digamos, y son juegos más agraciados para el gran público físicamente, no estéticamente, que cobrar por un juego de PlayStation 1 que agarra los tobillos. Que es que la gente, acordaos de la PlayStation Mini, que la gente se va a dar manos a la cabeza con la emulación, pero es que los juegos de PlayStation 1 eran así. Ya, lo que pasa es que... Lo tenemos en la cabeza como un espectáculo de la leche, pero es que han pasado 20 y tantos años. Correcto. No, ya lo que pasa es que... Eso lo hemos dicho mil veces. Eso depende del tipo de juego. O sea, hay juegos que han envejecido increíblemente bien. Claro, y otro, por ejemplo, tú te pones Tekken 3 y es acojonante. Buah, mira qué juego de lucha. Brutal. Es que es acojonante ese juego. Sigue siendo increíble. Pero claro, es ponte el 1 o ponte otros. La inmensa mayoría de los juegos en 3D, sobre todo de la primera era, incluso, fíjate lo que te voy a decir, ponte el Gran Turismo, el primero. Claro, es tal que, como está el patio. A ver, es que el Toshinden... Pues bueno, te hace gracia. Es que el Tekken 1 es horrible. Es horrible. Sí, pero la recreativa ya era horrible. Claro, pero el Virtua Fighter no. El Virtua Fighter, al ser más esquemático y tal, pues quieras o no, pues hace más gracia porque, bueno, tenía ese diseño. Los otros lo enriquecieron más y canta mucho, canta por soleares. Como te eso digan es. Que te van a cobrar, yo qué sé, 20 pavos al mes por jugar al Tekken de PlayStation 1, vas a decir no. Correcto, pero es yo creo que van a ir por ahí los tiros, ¿eh? Yo creo que antes de hacer esto de los tiers y tal, sí, lo que deberían es abrir una store directamente de juegos de Play 1, Play 2 y Play 3 y PSP y venderlos a un precio... ¿A cuánto? ¿A cuánto, Lazarín? Ya, eso es lo complicado. ¿A cuánto? Claro, eso es lo complicado. Es que esa es la historia. ¿Tú cuánto pagarías por Tekken 3? Y ojo, te estoy hablando de Tekken 3. Es que estamos a lo de siempre. Llega un momento he pagado 10 y 15 pavos por indies y por rebajas de juegos de mierda. Correcto. O sea, pero lo que voy... Pero es que el control no está diciendo cosas ahí, se está metiendo como con Lazarín, porque es que es tonto, efectivamente. El caso es que, es lo que te iba a decir, si tú a ti te hacen un pack y puedes jugar lo que te dé la gana, más o menos, barra libre de PS1, PS2 y PSP, todavía yo paso. Pero si te empiezan a cobrar, imagínate, 4 pavos por un juego de PlayStation 1, no lo vas a pagar. No lo vas a pagar. A ver, estoy pagando eso, ¿cuántos son? $6.99 creo. Por todos los juegos de Neo Geo que han ido sacando en Switch, me he comprado, no todos, pero sí los Samurai Shodown, los King of Fighters, los Art of Fighting, he comprado muchos juegos. No sé, yo creo que y es para ellos... Y 7 pavos a mí no me parece mal. Ojo, pero a mí tampoco, con Game Pass, que estás pagando lo que estás pagando al mes por jugar a todo eso, es la historia. Estás sabiendo los juegos de Hamster. Claro, las conversiones de Hamster. Hamster es calidad, ¿eh? Uh-huh. Claro. O sea, no es lo mismo comprarte un juego de emulado por Hamster que comprarte un juego emulado por Producciones Paco. Que una ROM que asquerosa. Que una ROM a capón. Correcto. Con, eso, con mierdera y tal. Esto lo cuidan. Y tal. Lo que pasa es que lo que te digo. Iba a ser gracioso. Control, qué cabrón. Iba a ser gracioso que te compraras el Metal Gear de PlayStation 1. Por 7 pavos cuando tienes el 5 y el Ground Zeroes por 5. Pues sí. Pero es que si nos ponemos ahí, es como ¿para qué me voy a comprar un indie que tiene gráficos 2D de como de hace 20 años por 30 euros?
pudiéndome comprar el Forza, tenerlo por $12.99. Porque uno es nuevo, si, porque uno si nuevo caes yo, en esa... Claro, porque uno es nuevo y otro no. Que ojo, que yo estoy más contigo. O sea, yo estoy contigo, pero yo entiendo que es que no pueden hacer eso. Yo creo, es mi opinión. Yo creo que si sacan precios más o menos decentes, yo creo que va a ser una rase total y absoluto. Porque la no gente que tiene mucho cariño a PlayStation, sobre todo a la primera PlayStation. Incluso PSP, diría. A nivel de precios que se reflejen un poco en la competencia. Y, claro, y claro, ya está. Es que no, a ver, Brunito, no ya acabamos. ¿Qué? Dale, precio. ¿Qué precio pondría? No, yo lo que haría sería, o sea, yo lo que me gustaría es que pusieran el tier 3, lo de PS3. Pero si no va a ser así, pues bueno. ¿Que cuánto lo pondría? Pues hombre, ¿cuánto está costando el Plus ahora? ¿12 pavos al mes? Pues una cosa sí, con así, ofertas ¿no? Está como de 50 pavos al año o algo así. 50 pavos al año, pues hombre, a ver, teniendo en cuenta que fusionan el Now y el Plus a la vez, va a costar más de 50. No creo que nadie te da de esa peseta. Está claro. ¿Pero yo cuánto, yo creo que al año fácil. ¿Cuánto que... pagarías tú, te quiero decir? ¿70? ¿69, por ejemplo? A ver, teniendo en cuenta que yo no juego online con nadie. No me gusta jugar con la gente porque no muy bien, juego con nadie. Muy bien, Brunito. ¿Qué vamos a hacer? Soy así. De hecho, lo tengo puesto offline. Para que ni siquiera me llegue mensaje de Marcos. No hace más que mandarme fotos de coches de cualquier juego. Hombre, pues yo qué sé. Yo pagaría 60 pavos, pero no va a ser más caro que eso. Pero, los tres tiers van a estar en 90 pavos. ¿Cuánto? Lo veo 90, claro. 90 ya. Pavos al año por jugar al año. A juegos de PlayStation 1. Por jugar pues a todo y tener el Plus y tener el juego online. Me parece caro. A mí me parece un poco caro eso, ¿eh? Es caro, pero me ha venido así a la mente la cifra y ya está. Y en, un mundo ideal, amiguitos, en un mundo ideal podías meter tus juegos originales en la consola y jugar con ellos. Ya, claro, ya estamos en flipando. En un mundo ideal. Ya estamos hombre, flipando. Era lo que pasaba con PlayStation 2, ¿os acordáis? Y con PlayStation 3. Sí. Y pasaba pero... con la Xbox y con la 360. A ver, que eso está bonito. Y pasaba con la Wii y con los juegos de GameCube. Eso está bonito hasta que hace 25 años que esos juegos están por ahí. Que a ver en qué estado están. Y bueno, hay gente que pues lógicamente los colecciona. Pero como he comentado Bruno en Twitter hace un rato, lo de las madres cogiendo las cajas de los juegos y tirándolas a la basura y esas cosas. Ay, Dios mío. Eso le pasa a gente, ¿eh? Pero había agotado. O sea, el otro día me puse como grabando con Dani la DSi, yo no me acordaba que tenía el puerto de Game Boy Advance. O sea, ¿acordás del? O sea, cuando tú te compras una consola que te dejan poner cosas de la consola anterior sin cobrarte más. Porque tú ya habías pagado por el otro juego. Sí, incluso acordás de Super Game Boy e inventos de ese estilo. O sea, claro. más allá. Sí. Claro, y que la Wii, de hecho. La Wii es que tiene la entrada para los cuatro mandos de GameCube. Es sí, eso sí. O sea, es que está totalmente. Sí, pero antes hay un eslabón ahí perdido entre ya... Nintendo 64 y GameCube, por ejemplo. Eso ya olvidado. Ya, Nintendo 64 ya iba a ser más complicado. Tienes que ponerle una entrada de cartuchos. Hombre, si pues te pasa parece, un poco. El rollo pasa un poco con el Play 3 y Play 4. Que decía la gente, es que no funcionan. Pues es que tiene otra arquitectura, es que es otro rollo. Es como pedirle que la PlayStation 1 tuviera entrada de cartucho de MSX. Y no tiene ningún sentido. Ahí pues es un poco ahí lejos. Eso, no, pero bueno. Pues así. Poco que hacer ahí. En fin. Oye, vamos con Battlefield, pero más que con Battlefield, que en este caso está centrado en él. Título, pues eso, que ha hecho. Pues que ha hecho un poco el ridículo, para que no vamos a engañar. O sea, se ha dado una hostia electrónica bastante importante, porque según parece, la gente no está jugando a Battlefield. Se la ha comido con patatas, en especial el multijugador de Halo Infinite, el Azarine. Eso me cuentan. Eso no, parece. No, me parece totalmente lógico. El caso es que yo lo he pensado de hace un tiempo. O sea, ¿vosotros pensáis que en este tipo de juegos, en general, que meto los shooters en general, tanto tercera persona como subjetivos, para, en fin, todos en el mismo saco. ¿Vosotros pensáis que más allá de Fortnite, Warzone y dos más, hay hueco para que las compañías sigan apostando por este tipo de títulos? Yo es que lo veo un error, no, pero es que no hay hueco. Pero bestial. Lazarín. No hay hueco. Se han hecho ya con su huequito en el mercado Fortnite y Warzone, sobre todo Fortnite y Warzone. Uh-huh. Y ahora mismo es como para que vaya a pagar por 70 pavos por jugar a esto si tengo Warzone con todos mis colegas por la cara.
Pero es tú lo achacas solo a... O sea, imagínate que el no, Battlefield a ver, lo hacen free to play, por ejemplo. El, yo creo el que problema, se igual. Sí, yo creo que sí. O sea, porque es un juego exigente de tiempo y tal. Pues es lo que te digo. Yo a mi sobrino le digo, vamos a jugar a Battlefield, aunque se lo regale. Sí. Es decir, si tengo en Fortnite, tengo a mis colegas, tengo el nivel no sé qué, eso tengo es. Ya el traje, el baile del pañuelo y su puta madre. Entonces, el problema es que ellos mismos se han hecho ahí... O sea, porque haces un título que requiere una serie de horas y un, ¿sí? Una o sea, dedicación. Que evoluciona tu personaje, claro, le dedicas un tiempo, o sea, de repente olvidarte totalmente de todo lo que has conseguido, aunque realmente la mecánica del juego sea morir y empezar, que es eso, pero bueno, tu personaje, tus habilidades, tu no sé qué, pues la gente no está dispuesta. Pero vamos, que uno de los principales, que eso a mí me ha hecho mucha gracia, a ver. Los principales puntos negativos que tenía este Battlefield, ¿sí? Es que era mucha gente a la vez y que, claro, era un batiburrillo y se mataban así todos entre sí. Como todo que lleva pasando en Battlefield desde hace 12 años, ¿sabes? Pero de repente es como, hostia, mira lo que pasa en el juego, pero bueno. No, pero vamos a ver, si es que Battlefield lleva siendo eso desde que jugaban 128 personajes al mismo tiempo. Es que no... 64 con 64, ¿qué esperas? Que digan, hombre, te saludan y eso. Y, no, pase usted, ya le mato luego. Esto es un caos, es una locura. Es un juego loco, pero bueno, yo sé que tiene su... Sí, tiene sus fans, Sus fans, pero cada vez son menos. Sí, está claro. Me temo. Y luego el problema es que encima, o sea, a nivel del comportamiento de las armas, la aerodinámica, el horizonte, el no sé qué, o sea, está súper currado. Pero al final es que no te da tiempo ni a disfrutarlo ni a mí a nada. Porque vas a ir a matar a todo y estás palmando todo el rato y es un puto caos. Sí. Pero eso bueno. Pasa a mí. A mí me mataban los aviones. O sea, yo por ahí me mataba un avión todo el puto rato. O sea, del avión claro. hasta la polla del avión. Pero bueno, es lo que hay. A ver, Brunito, tú desde fuera, como yo, ¿qué te parece el panorama este de los shooters online y estas cositas? Que la gente disfruta ahora mismo. A ver, yo hace años este era mi género. El de los shooters online. Sí, shooters online era mi género, ¿sí? Lo puedo decir, Lázaro. Yo me iba todo viaje de Call of Duty y me lo jugaba a todos. Apagé ya es cuando cierto. En una feria de Colonia ya fui y vi que dos días después ya no podía jugar. De Colonia, aclaremos, de Colonia Alemania, no Alemania, una feria de sí, Colonia. No, la feria de Colonia. La feria del Druni, ¿eh? La feria, Elena Rubinstein. La feria de fragancias. Sí. La presentación de la nueva Colonia. Carolina Pereira. Juteco 3 Show. A ver, yo a mí esto me gustaba mucho hasta que descubrí que Call of Duty, cuando te compré dos días más tarde, ya está contra gente que ya tenía prestigios. Correcto. Y eso era imposible. Total, bueno, a ver, un ejemplo para que os hagáis una idea de hasta qué punto los Battlefield no se parecen a nada. Hace años me invitaron, cuando estaba en IGN, ¿sí? Colaborando, me invitaron a un torneo que me montaron los de Microsoft de Estados Unidos contra Europa. Sí. De Battlefield. Y fuimos, a mí me colaron como prensa, porque no nos habían dado el viaje para ver el juego y tal, como medida de compensación. Total, que me metieron ahí con un montón de gente que habían cogido, que se supone que eran todos jugadores profesionales, y contra los americanos que los capitaneaba el mayor Nelson. Bueno, pues los americanos al principio de la partida empezaron a decir, a ver, ¿quién de aquí es tanquista? ¿Quién de aquí es piloto de helicópteros? ¿Quién no sé qué? O sea, cada uno solo se dedicaba a un tema. O sea, solo jugaban en su casa a eso. Qué fuerte. ¿Vale? En cambio, los europeos seamos una pandilla. Se está intentando subirse en el helicóptero. Uno llevando un tanque solo, porque no había artillero. Tres andando sueltos por ahí. Claro, nos machacamos vivos. O sea, éramos alguien en la torreta del tanque, pero el tanque parado, ¿eh? Claro, era una banda. O sea, no era ningún equipo. Los americanos ganaban uno, dos, tres. ¿Por qué? Porque hay gente que se lo toma muy en serio y gente que juega a Battlefield y solo es piloto de helicópteros. Solo. O sea, no es como nosotros, que yo me pongo a jugar y digo, pues esta partida voy a ver si robo un helicóptero. Pues claro. En la siguiente, un tanque. Pues haciendo eso, te comen la mierda. Pues yo entiendo que alguien que está acostumbrado a Call of Duty o a Fortnite o algo de esto en plan verbenero, se ponga con esto y diga, ¿qué coño está pasando?
¿Por qué hay 15 tanques? ¿Por qué me sale un tiburón gigante? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué sale un misil disparado? Hay que especializarse. Este juego, entonces, es gente que ya tiene sus años, tiene hijos y ya pues deja de jugar o se mete en otros lados. Entonces, pues yo entiendo que baje un poco la audiencia. De todas maneras, más preocupante me parece lo de Call of Duty, que se han comido la mierda este año. También, también. Eso es cierto. Sí, sí. Porque esa saga sí que era más de la chavalada. Y como decimos vosotros, está jugando gratuito y este se lo compra Basilio. Pero es que eso, vamos a ver, desde que Warzone lo hicieron free to play, que eso es, pero es que ese es el problema de Activision. Ellos mismos se lo han buscado, por así decirlo. Vamos a hacerlo a luchar contra Fortnite. Pues vamos a hacerlo. Contra sí mismos. Claro, se han jodido ellos mismos. De todas maneras, tampoco les culpo, porque en algún momento pasará, llegará otro juego que desbancará Fortnite. ¿Por qué pasa? Seguramente. No, es que pasará, o sea, porque es que, a ver, todo esto empezó con el DayZ. Lo que pasa es que el DayZ estuvieron como 8 años haciéndolo y llegó el Player Battleground, este, ¿cómo se llama? El PG, sí. Y les comió la tostada a los del DayZ. Dijeron, pero si el concepto era nuestro, ya petasteamos 7 años con una beta y te han comido la tostada. Sí. Y cuando los otros ya estaban pensando, nos vamos a formar, llega el Fortnite y les come otra tostada por encima. Entonces, correcto, todos tienen la esperanza de que en algún momento Fortnite, como pasó en su día, pues con Minecraft, que sigue jugando la gente a Minecraft, pero ya no es aquello que veías de los niños con la espada y tal, pues que en algún momento alguno de estos juegos dé con la tónica de que los chavales digan, ah, es que Fortnite es de viejo, mejor esto. Porque es ley de vida, cogen una cosa nueva que sale, los 3 youtubers típicos que les mola y ya tenemos otro boom. Entonces, por eso no tiran la toalla. Pero vamos, hasta entonces están dejando una millonada y lo correcto de Call of Duty, sinceramente, lo de Battlefield ha hecho pupa, pero lo de Call of Duty les ha hecho más, ¿eh? Sí, sí, sí. No, yo. Activision. Efectivamente. Ah, pero bueno, yo es que como me la suda todo esto bastante. Pues eso, no es que me alegre, pero vamos, me parece normal, es que me parece normal. En su día divertido, ¿eh? Yo me lo pasaba muy bien jugando. Si no te digo que no, pero yo creo que está saturadísimo, lo digo de verdad. Entonces la gente ha decidido enfocarse a un juego particular y ya está. Como cada vez tienes que ser más especializado y dedicar más tiempo a esto, claro, la gente dice, yo tengo que jugar solo una cosa. Entonces solo juegan a eso y ya está. Y que tienes que jugar mucho, en serio, ¿eh? Eso es, o sea, eso yo es. Yo a Call of Duty le metía todas las noches. Y porque en cuanto empezaban a subir de nivel estos demás y te empezaban a meter estos strikes que decías tú, ¿cómo coño ha conseguido esto? Ya estabas perdido, ya eras el torto del pelotón. Correcto. Ya tenías que, eras como el quinto invitado de los equipos y eras carne de cañón. Entonces tienes que estar desde el principio a machete. Y claro, no puedes estar jugando a todos. Eso es, eso es lo que yo voy. Pero bueno, yo creo que esto tiene... Bueno, sucede lo que ha dicho Bruno, que llegará en algún momento algo, pues Fortnite Killer, pero será una cosa por otra. O sea, no habrá hueco para ninguno otro más. O sea, no, así está de claro. Yo lo veo así, pero bueno. Fortnite 2, tío. Y ya estaría. Molaría, ¿eh? Hombre, la verdad es que no. ¿Por qué te crees que los de Fortnite están todo el puto día metiendo contenido? Claro, para, o sea, que siga no así. Para, no, para que para, la gente no temporadas para. Con skins. Claro, bueno, la gente no deje de jugar. Exactamente. Claro. O sea, no, o sea, si tú sacas un Battle Royale y lo dejas ahí morir, no, como, pero venga, morir, es muy divertido que todos contra todos. Y, morir, y no. Meses, pero, y no pase nada más. Claro, pero morir no. Pero le vas dejando, pues bueno, ya dentro de 3 meses. No, esto está en la machete. No, es todo el rato. Y cualquier cosa. La Marvel, la DC, el no sé qué, el Atleti de Bilbao, lo que sea, metemos ahí lo que sea, para, pues, porque hay que mantener a la gente enganchada, porque en cuanto efectivamente se te dispersan, es verdad, un poquito, que somos un poco mayores y es cierto que los chavales de hoy en día tienen una atención así un poquito dispersa, o sea, están como tú, básicamente. 15.000 millones de cosas, así como yo, pero productivamente. ¿Qué pasó con el Among Us? El Among Us llevaba, no muerto de asco, pero llevaba un par de años, un año y medio en el mercado. Y lo petó y tenían que haber sacado la secuela y la cancelaron para convertir el contenido de la secuela en contenido por primero. ¿Por qué? Porque eran conscientes de que el tiempo que iban a pasar en hacer la secuela, lo mismo se lo comían con patatas, tío. Sí. O sea, aquí tienes que cogerlo al y punto. Tienes que estar todo el rato. Que sí, que sí. Tienes que hacer flashazos. Lo todo que el hace rato para que, hostia. Que le criticamos mucho, pero lo hace muy bien. O sea, pero es que lo hace muy bien. Dentro de la ponzoñez, son muy buenos en la ponzoña. Es así, se mueven bien esos mares de estiércol, es lo que hay, pero bueno. Tú imagínate qué tensión trabajar allí.
O sea, todos los putos días con alguna movida nueva, tío. No sé, pero vamos, yo trabajaría, también te lo digo, Brunito, en lo que hay. Oye, en fin, y también trabajaría en Valve. O sea, ahí sí que trabajaría, porque se ve muy bien. No hace nada, pone el cazo mix ahí con... Y ya está. Y ya estaría. Fuera, con Steam, venga el porcentajito ahí para ti. Y ya está. Pero, pero según parece que Game Newell ha dicho que están ahí trabajando ahí a saco e invirtiendo mucha pasta en nuevos juegos VR. Para empezar, ¿os lo creéis? Brunito, ¿te lo crees? Más allá de Steam Deck... Hombre, tienen el dinero por castigo. Sí, eso pueden sí. Pueden hacer lo que quieran. No sé. O eso, la mascota geranio robotizada. Cualquier cosa que se les ocurra. Pero vamos, lo de la realidad virtual. Yo me compré dos cascos de la PlayStation, se los compré a Marsal y estoy flipado con ella. Me encanta. Lo que pasa es que el problema de realidad virtual es que hasta que no lo pruebas no te lo crees. Claro. Y cualquier trailer que te pongan siempre va a ser una mierda. Eso es. Porque no es lo mismo que ponerte las gafas. Con lo cual, por eso entiendo que saquen unas nuevas para PS5 y que inventen o evolucionen para convertirlo en una experiencia que sea, pues eso, que ponerte el casco y no estar ahorcándote con 15 cables. O tener un PC que te cuesta lo mismo que un coche. Porque el momento ese es que el alguien, problema con las VR de Steam. Pero si a alguien le cascas las gafas, te aseguro que se las compra. Hombre, claro. Tienes que ponérselas. Ojo, y montárselo. De él ahí. Es que la historia está, es eso. El problema está que es una pasta y que no está, es prácticamente imposible transmitir en un vídeo, en lo que sea, en una campaña de marketing, lo que sientes con ellas. Es imposible. Y además se comunica mal. De hecho, es que yo cuando me conseguí las gafas, me las puse, estuve probando juegos que yo, los trailers que había visto, no tienen nada que ver con el juego. Uh-huh. O sea, el mouse en el ratoncito, que tú ves los trailers, incluido el trailer de la secuela, parece un plataformas 3D, y el juego no es así. El juego es un diorama en el que tú mueves al ratón, pero no es un juego como... Es que salió el trailer del mouse 2 y digo, le han vuelto a hacer. O sea, te vuelve... Claro, la gente, si tú enseñas el diorama, la gente flipa. Pero no enseñes lo mismo que 500 plataformas 3D que salen al año, no tiene nada que ver. Sí, juegazo, ¿eh? Como plataformas es... Juegazo, además. Es un juegazo, pero... otro ejemplo, el Astrobot, el de la VR. Sí. Joder, qué maravilla. ¿Cómo explicas eso en un vídeo? No puedes. No puedes, es imposible. O pones la cámara y alguien en medio mirando hacia arriba o no lo puedes. Pero claro, no puedes. Tienes que poner un stand que la gente vaya con la política actual que hay ahora mismo. No vas a ponerle los cascos a todo el mundo porque contagias el bicho a todo Dios, pero tendrías que tener un puesto en el Corte Inglés, en la FNAC, en el campo, donde sea, en el que alguien dijera, quiero, y tú se lo pones, le pones el Astro City y te digo yo que esa persona se lleva un kit. Se lleva todo. Pero tiene que probarlo. Y si tú no lo pruebas, vas a pensar, esto es lo mismo que probé en casa de mi primo Paco hace 15 años, que era una mierda, porque es así. Y los trailers se ven muy cutres, también. Claro, tú ves esto y dices tú, ¿qué cojones es esto? Una mano ahí pintando letras en un cristal. Bueno, y otras cosas. Ha estado espabilado ahí control, ha estado controlado. Hasta que no saquen uno que sea más barato y sobre todo que lo comercialicen de una manera más lógica, pues no va a haber forma de que la gente esté en los hogares. Yo aún así, una vez dicho todo esto por parte de Brunito, yo sigo pensando que no es un mass market de momento. O sea, ya veremos de aquí a 10 años. Yo tengo la sensación de que no lo va a ser nunca. Nunca, yo eso ya no lo sé. Pues la gente está un poco harta de su vida en general, por lo que yo veo. Sí, pero es que yo hay veces que lo asemejo a los volantes para los juegos de conducción de 400 pavos y 600 pavos. Si te molan mucho los juegos de conducción y tal, tienes el volante, si tienes el sitio, tienes el asiento y tal, pues lo vas a aprovechar, entonces te vas a gastar la pasta en eso. Pero el tema de las VR es igual, o sea, te tienes que dejar un pastizal. Es complicado. Tienes que tener el espacio, tienes que tener el PC tocho, o sea, y unas gafas, las de HTC, que son como las de Valve oficiales, son las Pro que están en 1.500 o así, 1.200. Es así. O sea, las tochas. Que sí. Entonces, a ver, sigue siendo algo de un mercado ridículo y pueden hacer cosas espectaculares y yo he jugado cosas incluso por lo que dice Bruno con las PlayStation VR, hay cosas que flipas. O sea, hay juegos y eso que es el tercer mundo, las PlayStation VR ahora mismo es el tercer mundo. Ese es el rollo, o sea, hay que buscar un equilibrio
porque Sony las ha hecho low cost, uh-huh, y al final es como pff, la gente las ha regalado porque se ha cansado de ellas y va, total para lo que cuestan. Y los otros están a un nivel de super lujo que te cuestan 1.200 pavos las gafas. Correcto. O sea, hay que buscar ahí un término medio y eso, es no difícil, tener cables en medio, no sé qué, pero a un precio económico. Es jodido, es muy jodido. Sí, sí. Pero bueno, oye, al final, las Quest, estas yo creo que es el si quieres algo de VR sencillo, económico, ahí, sin cables, ahí pues tienes te tiras a por las Oculus Quest y disfrutas de lo que hay y ya está. No vas a jugar al Astrobot, no vas a jugar al Half-Life Alyx, pero por un módico precio vas a tener ahí, sí, no sé. Yo sigo viendo lo aparatoso, así, ojo, en las Quest tiene Alyx, me dicen Control por ahí. Ah, bueno, pero necesitas el PC remoto gordote, claro. Y necesitas un par de tarjetas majas, ¿eh? No, necesitas una, un tarjetón tocho. O sea, normal. Yo cuando sacaron, no sé qué modelo sacaron, que estuve viendo las especificaciones antes de tener... ¿Sí? Y es que necesitaba dos. Ahí estamos. Dos tarjetas en paralelo. Sí, a estas bueno, alturas ya no hace falta. O sea, ahora con un buen tarjetón de 1.000 pavos... Vale, guay. O sea, me queda claro que de Valve esperamos ese tipo de cosas y ya está. O sea, más hardware de Valve, y cosas de esas. Lo que tiene que hacer es el Half-Life 3 y dejarse de hostias. Pregunta rápida. Estamos haciendo cosas guays. Hombre, Half-Life 3. Ojalá, yo, mi opinión, ojalá salga, pero no lo vamos a ver en la vida. Bruno, tu opinión rápida, Half-Life 3. No va a salir nunca. Vale, Lazarín. Lo va a dejar Gabe Newell en su testamento, el código fuente, tío. ¿Sí? No lo vamos a ver en nuestra puta. Cuando vida. Muera, el mismo día que muera Gabe, va a salir el juego. Pero queda alguien de los que hicieron el Half-Life allí. Ese es el problema. No sé, pero sigue habiendo Han muerto de viejos ya. Correcto. No, pero es como, va a ser un nuevo Portal. Y de aburrimiento. Los que hicieron el Portal se fueron ya a hacer sus cosas fuera. Es que. No lógicamente. Sé. Es que si no. Es como decir, que saquen un Metal Gear nuevo, pero si no queda nadie. Sí. También. Que se lo den otra vez a Kojimón y ya está. Sí. Es lo que y ahora en unos 20 días sale el Portal de Belén, tío. Madre mía, lo que hay que soportar. Qué asco. Ala. En fin, hacía mucho que no sí, hacía un chiste de puta mierda. De puta mierda. No, madre mía, la jaré. En fin. Bueno, voy a encender la luz que Control me está diciendo que... Vale, enciende. Enciende. De paso, llevo un pijama de PlayStation, ¿eh? A pesar de haber hablado bien de Forza y de Halo. Joder. En fin. Hombre, a estas alturas tampoco... Vamos a reinar de... Lázaro, para lo que no lo están viendo, Lázaro y sus pantalones que como de 4 tallas más grandes o algo así. Madre mía, Lazarín. Qué pintas tiene, más lamentable. Yo no me hubiera levantado nunca, también te lo digo. Lazarín. Pero bueno. Oye, vamos a terminar. Si vas como el pato Donald, como dice Bruno que está... Así con camiseta, pero. Pijama sopero se llama. A sueltecito. Para la gente mayor que nos pijama oiga, sopero, iba vestido como el marido de Rosanne en la serie, cuando estaba en pijama. Pues sí, un poco así. De hecho, yo creo que lleva hasta faja o algo así, pero bueno. Oye, vamos a terminar ya con los gameplays. Rise of Awakener. Don Lazarín, ¿qué te ha parecido este Rise? Pues otro juego de AliExpress, tío. Esto es lo que pides y luego ya veremos lo que llega. No me dice nada en absoluto. O sea, ha habido algún momento ahí que la física me ha parecido ahí súper contundente y tal, pero no sé lo que es. O sea, no sé si es un Monster Hunter, un Dark Souls o un ping-pong de Konami, tío. Pues es un Dark Souls, pero vamos. Pero es que no... O sea, de verdad que esta gente, ¿cuándo va a encontrar su personalidad con los videojuegos? Ya, tío. También te digo, estos es que no... son súper creativos, pero yo creo que de todos los que se enseñan, yo creo que ha aparecido uno o dos, además los más malos, y el resto están como un poco en desarrollo, sí, como en un limbo. Yo para siempre. Pero o que sea... no salen nunca, ¿no? O yo no me he enterado que han salido, la verdad. No, bueno, el otro día en Digital Foundry se hacían eco del Seven Swords, no sé qué, no sé cuál, una chinacada de estas, ¿sí?, que ya salió en PC y que era bastante guay, pero es que no, la verdad es que si han salido no, yo no me he enterado.
Sin pena ni gloria, ¿no? O sea, tú solo juegas a la basura esa que regalaron en el Plus, el Battle Full ese chino lamentable, sí, asqueroso. Pues ese es divertido, joder. Sí, es la polla. Y ya está, ¿no? Y supongo que, Bruno, a ti este ni fu ni fa también, ¿no? ¿Qué te parece toda esta moda en general? Hombre, a mí yo sigo esperando el Wukong ese. El Nos ha jodido. Tú y medio mundo, ya. Claro, a mí es que cualquier cosa que ya digan que se parece al Souls, ya es como si me echaran vinagre en los ojos. Es que... O sea, a mí por los ataques y tal, que parece así un poco, me ha recordado a Monster Hunter, el dragón ese que sale gigante. Pero, a ver, pero no sé. Que los chinos van a dominar el mercado de videojuegos en los próximos 5 o 10 años, os lo digo ya. Sí, no, eso no hace falta ser muy listo. ¿Por porque va a ser cuando salgan todos estos juegos, tío. Porque lo que van a hacer ahora, si ya lo hemos hablado, porque lo que están haciendo ahora es empezar a contratar a diseñadores occidentales. De fuera, sí, al señor naranja de Ryuga. Claro, porque van al mercado internacional. Antes iban a por el mercado chino. Pero como el gobierno chino les han puesto millones de pegas para que los niños chinos dejen de perder el tiempo con los videojuegos, pues entonces de un mercado global que tenía interno de no sé cuántos millones de personas la tienen que buscar fuera. Y claro, no puedes estar vendiendo a un tío en Minnesota el romance de los tres reyes. Te va a decir, ¿qué coño es? Y además que en muchos de esos juegos por los que han tenido problemas con el gobierno es porque te exigen una serie de horas, pues lo que hablábamos antes del Fortnite, pues, y estas cosas. Entonces, todos los títulos chinos son come horas brutal. La movida de que hayan contratado, le hayan puesto un camión de yuanes al tío de Yakuza es para eso. Porque tiene el músculo, tiene el equipo, pero necesitan un tío que les diga, no, mira, si queréis vender esto en todo el mundo, tenéis que hacer esto y esto y esto. Y lo van a empezar a hacer a lo bestia. Porque, y esto solo es el principio. Entonces yo sí creo que de 5 a 10 años los chinos va a ser la primera industria. Esto es así. Primera no lo sé, pero yo también te digo, os digo, o sea, si hacen algo medianamente parecido a la pinta que tiene lo de Wukong, o sea, y este tipo de juegos que luego no sabemos cómo van a salir, me parece bienvenido al mercado chino, ¿eh? Pero vamos. Claro, a ver, por ejemplo, ¿cuánta gente en Estados Unidos sabe de qué coño va lo de Wukong? Ya. Lo de camino al oeste y todo eso. La gente le importa tres cojones. Ellos lo que quieren es llevar a Tadeo McVinter, el cazador de zombies de Minnesota. Sí. Y para eso tienen, contratan a un tío que trabajó para Sony. Y tal, les digan, no, pues mira, tenéis que poner gasolineras y tenéis que poner moteros y no sé qué. Y ya está. Y ya lo podemos vender todo el mundo. Y esto va a ser así. Es como cuando en Japón empezaron los videojuegos. En la época de Famicom. Empezaron a vender la NES fuera y dijeron al principio, ¿por qué tenemos que hacer estudios occidentales si hay muchos juegos en Japón? Pues porque la gente, hay juegos que pues a nivel de cultura pues no les entra. Uh-huh. Porque son muy japoneses. Por mecánica, y costó, ¿eh? Y costó, sí. Pero mira cómo lo consiguieron. ¿Por qué? Uh-huh. Porque vas a empezar a meter equipos occidentales a hacer juegos para occidentales. Tú sigues haciendo tu juego para el público japonés, pero vas a conquistar nuestro mercado. Y con los chinos está pasando lo mismo. De hacer juegos para por leyendas locales, o pues por ejemplo, pues esto es Raimono, que la gente dice Dragon Ball, pero claro, Dragon Ball se copia de eso. Pues uh-huh. Esto es lo mismo, pues yo creo que va a ser el futuro. Ahora, lo único que espero es que vaya más allá de Dark Souls, porque vaya coñazo, tío. Cuidado, Brunito, que el gafapastismo te vigila de cerca, ¿eh? Yo creo que también el salto definitivo va a ser cuando no se limiten al mercado del PC, que es lo que han estado haciendo mil años. O sea, empiece a haber tres o cuatro desarrolladores gordos haciendo cuando el PC ya se establezca como el número uno total y absoluto, ¿eh? Que a lo mejor los chinos sacan cosas también, para PC o las demás compañías. Chinos sacan cosas para consola o todas las demás compañías. Llegan velas y ya está, que también podría pasar. Claro. A ver, que los chinos se enfocan en el PC porque las consolas, sabéis que han tenido siempre problemas para venderse ahí. Sí, lógicamente. Claro. El gobierno chino es muy suyo y no quiere meter, pues eso, productos, aunque lo fabrican en China, pero no quieren vender los productos allí hasta que cumplen determinadas características o requisitos. Entonces, por eso están todos con el PC. Y eso va a seguir pasando. Lo que pasa es que, bueno, pues si la PlayStation 6, pongamos, o lo que sea, pues lo
saben los chinos que va a pasar lo contrario, porque está ahora mismo en un plan que no lo van a hacer, pues uh-huh. entonces sí que se volcarán en las consolas. ¿Pero para qué? Si tienes juegos, si las consolas de ahora son PCs. Sí, es que es así. Ya. Yeah. Ni más ni menos. Yo creo que la cosa va a ir por ahí, la verdad. Y yo, sinceramente, pienso otra cosa, no. Pero a la hora de elaborar temas técnicos y todo el tema gráfico, lo único que le falta es originalidad, porque es que no hacen un juego con personalidad en la vida, pero se les ve que las herramientas las dominan bastante bien. Sí, está claro. Están en juegos pintones, al menos en principio. O sea, lo que se ve son juegos que tienen una pinta realmente buena, todos en general. Incluso luego, juegos te llega, de mierda, entre comillas. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, pero de momento no pinta mal. ¿Yo qué quieres que os diga? Es que es así. A ver, Grid Legends. Lazarín. Que te gustó mucho el anterior. ¿Qué te parece? Me gustó, y ahora está con Forza y a muerte. Me gustó Dirt. Y me gustó. Bueno, el anterior de Codemaster, quiero decir, cuidado. Claro, 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 me gustó. Pero claro, es que es eso. Me gustó Dirt, pero esto es exactamente lo que no me gusta del juego de coches. El coche de. Que lo ha diseñado un tío que hace cazas en el ejército para que coja 500 por hora. Entonces, yo lo veo súper realista y tal, pero es que esto se me va de las manos porque literalmente se me va de las manos el coche. O sea, no, yo esto no lo puedo, no puedo jugar, no puedo controlar. ¿No? Y recuerdo haberlo intentado con el Grid que salió en PSP, que fue de los primeros juegos que salieron en Europa para PSP, uh-huh. Que era un infierno. O sea, das una curva, un grado de torsión al volante mal y te trompeabas y a tomar por culo la partida. Eso no lo puedo soportar. O sea, eso no lo soporto. Y en este juego, o sea, los fans de la Fórmula 1 y de la perfección al volante lo van a apreciar. Pero a mí esto no me... A ver, yo creo que te estás columpiando, ¿eh? Una cosa es una cosa. A mí me mola mucho Fórmula 1. A ver, pero los grids siempre son muy exigentes, ¿eh? Pero, a nivel no, de conducción... pero no es un simulador, tío. No me bueno, ya. Vendas como... No me jodas. Correcto. Bueno, sí parece el Ridge Racer, es verdad. No me jodas. Pero... Es un juego de gráficos manejo, realistas y pero manejo luego pero como... Tienes que frenar. O no es así, Brunito, bueno. Que le voy a preguntar. Yo sé que a ti este no te gusta porque hay que frenar un poco. Frenar de cobardes, tío. Sí, correcto. O sea, si yo quisiera... Si, si me... no tiene botón de nitro, no vale para nada. O sea, yo si quisiera esto me sacaría carnet, tío. O sea, yo lo que quiero es hacer. Tío, si te sacas el carnet para ir a 500 por hora, tío. No, pero para frenar y cambiar marchas. Es que yo no, lo único sí. que quiero es derrapar, quiero hacer embestir, quiero hacer el asno. Es para lo que quiero el juego de coches. A mí los juegos técnicos, incluso este, que puede ser un Ridge Racer, pero un Ridge Racer puedes hacer esos derrapes maquiavélicos, tío. Aquí el coche pasa una barca, tío. Mira cómo va. Si es que parece que llevas un sofá. Que no me jodas, macho. O sea, que yo entiendo que sea así en la vida real, pero es que no, esto no me hace ni puñetera gracia, tío. A mí me resulta vertiginoso. O sea, que no sé cómo se jugará. Que a lo mejor luego te pones a jugar y si es verdad que es como un Ridge Racer, ole sus huevos. O sea, pues yo no he visto un puto de rape todavía en el vídeo, ¿eh? Joder, a mí me parece que Grid es una de las sagas más de coches más infravaloradas que existen. O sea, se me ocurren pocas, la verdad. A mí me parece muy... A mí Codemaster me parece que es un estudio buenísimo. Eso para empezar. Sí, está claro. Yo creo que... Quiero pensar que Electronic Arts, y visto lo visto, no se lo van a cargar para variar. Y me parece que lo que se ha visto de Grid Legends este tiene una pinta exuberante. O sea, lo digo tal cual. También es cierto, sí, lo hemos dicho mil veces. A nivel visual es... Que los juegos de coches se ven que te cagas de hace ya mucho tiempo. Claro. Eso también es cierto. Es que ese es el tema. Pero vamos, que pinta, en un principio para mí pinta realmente bien. Y eso de que es un simulador, cuidado. O sea, es una serie. No me jode. Ya, pero a mí, pensando... simplemente el hecho de llevar un coche que la velocidad media son sí. 300 por hora, a mí no me. Es que no me. Ya, pero luego. Soy una abuela, tío. Yo a mí, paseando a mis Daisy, tío. Pero no... luego F0 bien, ¿no? O tampoco. F0, joder. Moría al final explotando la nave contra las paredes, tío, los circuitos. Joder, vale. O sea, que soy un imbécil. Es un puto negado. Vale. El problema es la negación. En fin. De todas maneras, el mercado lo que necesita es un Ravage. Joder, ya estamos otra vez. Efectivamente, venga, el juego de mierda que le gusta a Bruno, tío. Volvemos a la puta cadenita de la moto. Necesitamos juegos de gente en moto con porras, tío. Madre mía, en fin, si es que te gustan los juegos, bueno, te gustan mucho, la verdad, pero juegos de mierda que... unos cuantos, ¿eh? Que le den una porra a los del coche este, tío. Va a ser jodido que golpee a alguien a 300 km por hora, tío. Vaya tela. Tú fíjate,
Aparte de que yo nunca he entendido a la gente que va a los circuitos para ver un coche un segundo. Eso es diferente, pero bueno. O sea, está el niño acogiéndote una neumonía bajo la lluvia para poder ver un bólido un segundo, cómo toma la curva. Yo no entiendo a la gente, tío. Váyatela, Brunito. Oye, cambiando ya. El último, Aftermath, Don Lazarín. ¿Este juego te mola? No se ve demasiado. Claro, no termino de ver de qué va la movida. Pero visualmente. Cuidado, Joder. Si se juega un poco bien y si el desarrollo mola y las mecánicas molan, es un locurón. Es un locurón. Yo me he quedado un poco flipado. ¿Quién hace esto? O sea, es que no. Que las animaciones estas contextuales tipo Tomb Raider, tipo Uncharted. Sí. Cuidado, sí. Es muy loco. Es un poco la siguiente generación, ¿no? De este rollo. Sí, no se ve muy bien qué es. Más allá de una aventurilla. Es que ese es el tema. Es un poco Last of Us ahí, ciencia ficción. Más dinámico. A ver qué pasa. Yo creo, ¿no? Bueno, que bastante dinámico el Last of Us. El 2, cuidado. Sí, pero te digo, o sea, más rápido, más con un toque, ¿cómo decirlo? O sea, Resident Evil, pero de los de acción. Vaya. Sí, un poco más de acción. ¿Quién hace esto, por cierto? Hostia, pues no lo he visto, sinceramente. Puede que es un estudio independiente, parece, ¿no? Hombre, tiene... Estudio independiente de Wuhan. No, son chinos también, ¿o qué? No lo sé. A ver... Es que tiene a nivel visual, tiene la calidad de los juegos chinos estos que hablamos. Pero luego no sé yo qué pasará. A mí me mola la historia que la estoy leyendo en el tráiler y me está entrando la risa. Un thriller psicológico ya estamos. En el que como el antiguo astronauta europeo Charlie Gray debes luchar entre los restos de una sociedad en busca de tu hija. Ya empezamos con los dramas de mierda, tío. Joder, a ver, antes de que se me pase. Son italianos, 101 Games. Cuidado. Pero aquí es que ya parece que hasta cualquier estudio te hace unos gráficos súper pintones. Lo que pasa es que luego hay que verlo. Es que si eso es tiempo real, súper sólido, ¿eh? Pues una pinta. Pero que te... Es que aquí de repente empiezas a moverte y dices, hostia, sí. Que no era un vídeo. Y... Unos efectos y unas animaciones, sobre todo, es impresionante. Es que cuando sí. Se desliza ahí por la cuerda es que es una cosa acojonante, ¿eh? Sí, es muy loco. Sí. Habrá que verlo, ¿no? Ya veremos a nivel de... Pues eso, tiene pinta de ser un poco Last of Us, o sea, el rollo shooter, plataformas, hostias, ahí un poco. La hija. Ahí estamos. Pero bueno, pinta bien, ¿no? Sí, pinta muy bien. Yo creo que le gusta hasta incluso a Bruno. Ya ¿no? ves. En cuanto a pinta, sí, ¿no, Brunito? Luego ya veremos. A mí estas cosas de buscar hijos y tal, no. Pero pinta, digo, gráficos. No, que fíjate, es de precioso y tal, lo único que me da por saco los dramas en los juegos, tío. Tú quédate con tu Road Rush y tu God Hand y ya tomar por culo. No puede jugar a un juego en el que maten a los perros. Correcto. Pero luego pega un cadenazo a un motero y le rompe la columna vertebral, contra un muro. El día que veas un perro en moto, me lo dices. Joder. ¿Cómo molaría, un perro ahí con casco? Un Golden Retriever, Además, pegándote el perro lanzándote cadenazos al perro, Madre mía. Que no, pero es que esto a mí yo estoy harto de los juegos con drama, tío, estoy harto. O sea, la vida ya es suficientemente dramática como para los dramas de los muñecos de los videojuegos, tío. De los muñecos. Anda y que te zurzan, pesado. Bueno, pues oye, hasta aquí la actualidad. Y ahora vamos con el solomillo, que hemos dicho... Juegos de fútbol que nos han marcado en nuestra vida. Yo he de decir, y ya lo digo con mucha antelación, juegos actuales no he metido ni uno, pero ni se acerca, ninguno. O sea, tal cual. Yo he metido alguna cosa. Pero lo bueno. Digo para que lo sepáis. Así que, a ver, como está otra vez con Greta y los Garbo, aquí el amigo Brunín, iba a empezar por él, por educación, pero como está ahí a lo suyo, empieza tú. Está liado. Con tu listita, que por cierto, yo ni la he ordenado ni nada porque ha sido por un poco, a ver, de más antiguo a más nuevo, pero que lo sepáis. Yo la he medio ordenado así por gusto, pero vamos, tampoco tiene un orden con mucho estricto. Sentido. Estricto, bueno. Vale. Sí, bien. Efectivamente. Bueno, vamos a empezar por los inicios. Muy bien. Por los inicios. Como tiene que ser. Match Day 2. El 2. CPC. Hostia. Claro.
A ver, pues el 2. El Whopper. Es que yo le jugué, o sea, he estado tentado, están diciendo en el chat. Cuidado. Que Emilio Butragueño, he estado tentado de meter el Emilio Butragueño. Yo le he metido. Es que Emilio Butragueño era una burda copia de Tekken World Cup. Y yo estuviera el Tekken World Cup. Bueno, era un poco. Continúa. Era un Tekken World Cup con Zoom. Match Day 2 era como vivir eternamente. Tarjeta roja. Era como vivir eternamente en una repetición a cámara lenta. Correcto. Porque era terriblemente lento, era un horror. Pero la cantidad de cosas que podías hacer, que era un puto CPC, o sea, que es que tenía 64K, la cantidad de cosas que podías hacer, que la podías dar de cabeza, podías hacer pases largos, cortos, tiros a puerta, tal, que controlaba la fuerza del tiro con una barrita que aparecía encima del personaje, que tenías que darle tú cuando la barrita estuviera en el sitio que te molaba. Uh-huh. O sea, era muy técnico, era joder, terriblemente lento, pero era muy técnico para las posibilidades que habían en la época y con el hardware en el que uh-huh. funcionaba. Así que joder, esto era muy bien. Se podía jugar a dobles, que sí, en aquellos tiempos jugar a dobles era complicado, ahí dando ahí manotazos al teclado entre dos personas. Las tardes que me he pasado yo con esto. Una pregunta, Brunito, tú en qué le jugaste, ¿no? Sí, hombre, este ¿en qué sistema? ¿Pero en qué sistema, tío? En Amstrad era bueno. En Amstrad. Es que yo le jugué en Spectrum y he estado a punto de meterle, pero no le he metido por una cosa que voy a decir ahora. Pero mi pregunta es, ¿era así de...? Es que en Spectrum yo la... No, es que no me acuerdo que fuera así de lento en absoluto. A ver, es que en Spectrum era monocromo. Sí. Correcto. Eso quieras o no, influye. De hecho, ¿vamos saltando de uno a otro o esperamos a que uno diga la lista? No, tú, uno habla y los otros interrumpen. Esa es la idea. Así funciona nuestro podcast. No, es que te lo digo por un ejemplo, para que veas la diferencia que puede haber entre un juego en color y uno en blanco y negro. Yo era muy fan de Mass Day 2. Uh-huh. Pero me compré el Kickoff. ¿Sí? El Kickoff de Amstrad es en blanco y negro. Es el juego más frenético de fútbol que he jugado jamás en un ordenador de aquella época. Era acojonante. De hecho, creo que era más rápido incluso que en la Amiga. Y en la Amiga iba follado. No sé si Lázaro llegaste a tener en Amstrad. No jugué nunca. Bueno, pues el Kickoff de. Mira, ese es el de Spectrum, es más rápido. Este es el de Spectrum. Sí, va un poquito más rápido. Vale, es que es la el recuerdo. Pero va un poquito tenía más rápido, va como el doble de rápido. Es que claro, se lo pero, pero por el color y toda la pesca. El Kickoff, claro, por ejemplo, de Amstrad tenía menos colores que este. Pero era divertidísimo. De hecho, yo tenía la Mega Drive y seguía jugando al Kickoff de. De hecho, es el único juego de fútbol que me dio tantos goles que en vez de números ya me salían iconos. Me salían cartas, cosas, porque le metía. A la máquina metía 800.000 goles y estaba enganchadísimo. Y era por, mira, ¿ves lo que te digo? Era muy rápido. Compárame esto con el Butragueño. Que el Butragueño iba a 2 por hora, tío. Butragueño era buenísimo. Luego me meteré con él. Al modo Butragueño, cero ese, con claro, mucho calor, pero. El Butragueño en Amstrad iba a 2 por hora, tío. O sea, sí. El Spectrum abajo sería la leche. El Spectrum iba. A mí me parecía un buenísimo. Claro, pero otra cosa. Otra cosa del Match Day, perdonad que os interrumpa, es porque es que me acuerdo perfectamente de ese juego. Sobre todo, un aspecto que me daba un asco, por eso no lo he metido, está a punto de meterle y no lo he metido por una cosa. Al menos en la versión de Spectrum, cuando ganabas un partido, en el siguiente, los jugadores de la IA se te pegaban. Rápido, ¿no? No, se te pegaban en la espalda todo el rato, eran como lapas pegados, pero cuando digo pegados son pegados a la espalda, entonces era imposible regatear. O sea, es que no podía. Entonces, claro, ya deja de jugar, porque no tiene ningún sentido. O sea, es que no podías hacer nada. O sea, era el truco este horrible que había, que existía antaño, pues eso, de truquitos y tal. Y es que no podías regatear, no podías hacer nada. Y te dije, este juego es una puta basura. O sea, el primer partido muy bien, jugando a dobles muy bien, pero cuando quería jugar un poquito más allá, yo era incapaz de meter prácticamente un gol en el segundo partido. Ni idea, ¿no? De eso no os acordáis, ¿no? Yo me acuerdo de lo que pasaba con el Tekken World Cup, que va a ser el siguiente en la lista. Bien, ese le vamos a meter los tres, yo creo, al Tekken. Ese va a estar. Que pasa algo parecido cuando llegabas a semifinales o cuartos de final, que parecían cucarachas los enemigos. O sea, el equipo del oponente, parecía que había como 43 jugadores en el equipo en vez de 11. Es que costaba incluso el truco, ¿eh? Meter gol de truco era prácticamente imposible aquí ya. Era... Molaba porque había 3 goles que salían siempre.
Una maravilla esto. El del pase, esto, el del hay pase mucha gente tal, que... el de la frontal, sí, el, y el, de, el pase, de Pekín. Y el del córner que tenías que ponerte con el stick así en dirección opuesta y salía el balón de una forma... Bueno, esto yo creo que lo comenté hace tiempo, el original, pues nosotros que somos de barrio, las máquinas que llegan a los bares era pues una copia, un no sé qué, era lo más barato que encontraban. Lógicamente. Entonces, el original se jugaba con un trackball. Uh-huh. O sea, el Tekken World Cup original se jugaba con un trackball y el jugador tenía muchas más direcciones en las que moverse, aparte de las ocho. Yo jugaba en un mesón en Moratalaz, tenía la máquina con trackball. ¿Ah, sí? Yo siempre jugué con trackball. De hecho, en el parque de atracciones de Madrid lo tenían. Era un sitio que era conocido en Moratalaz. Estaba enfrente de mi colegio por las patatas bravas y por la máquina. Porque no sé cómo coño la consiguieron, pero era el mueble de tipo cóctel. Sí. En vez de la máquina tal. Sí, sí, ese era el mueble original, era así. Y esa máquina se llevó unas hostias porque a todo el mundo metía unos zurriagazos, tío. Y volaba por el gol de, pues eso, el de que te ibas a la esquina, centraba el gol de remate, pues con la bola era rasca, 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 giro con la otra mano y rasca. Entonces, claro, era parecía que estabas bailando, ¿sabes? Parecía Vicentín delante de la máquina de golpes y tal. Pero era la hostia. Veías la pantalla de Butragaña, Micromanías, y decías, joder, es igual. Cómo se movía, y decías, tú me cago en mi puta vida. Joder. Pero mira que era bueno este puto juego, Es que es una maravilla. Madre mía. Pues yo luego, esta máquina, la plana, le metieron el Street Fighter. Yo jugué al Street Fighter en la máquina bala así. ¿En esto, serio? Te lo juro. Sí. Pues, que mucha gente no se cosca de que esto es de Tecmo. No, es de Tekken. Este es de Tekken, ¿eh? No, pero es que Tekken era Tecmo. Bueno, era, sí, no, era una, como una subsidiaria, ¿no? Algo así. Sí, o pero sea, ni subsidiaria, es... ¿eh? No, pero que era, espera, que era de Tecmo. Vamos, o sea, era Tecmo. Vamos a asegurarnos. Que por cierto, de Tecmo, hostia, se me ha olvidado meterlo. De hecho, si no me falla la memoria, está un recopilatorio de Tecmo, esta máquina. Qué grande era esto, macho. Es que fue antes de cambiarse el nombre. Es que le pasa igual que a Data East, que Data East era Deco, pero sí. le cambiaron la nomenclatura, entonces parece que los juegos de Deco son de otra gente y es de la misma compañía. Pues a Tekken le pasó igual. Claro, de hecho, el Bomb Jack es de Tekken. Claro, ya te detecta, Data East era DE Co, porque era Data East Corp, DE CO, Deco. Claro, pues esas son las coñas que, claro, tú lo veías y no lo relacionas, pero es que es la misma compañía, para que luego cambian la nomenclatura, pero por eso los derechos son de ellos, porque son ellos. A veces cambian el nombre. Efectivamente. El 8 de enero del 86, Tekken cambió oficialmente su nombre a Tecmo. Porque este es del 85, sí, ¿verdad? Pues debería. A ver. Habla de memoria, pero yo creo que era el 85. Sí, es que, bueno, hablan de Bomb Jack y Tekken World Cup y Playards. Pero. No de sé. Hecho, de hecho, lo tengo. Bueno, da igual, sé lo de menos. Bueno, a ver, siguiente. Pues eso. Pero yo pensé que era un, mira, como un de estudio hecho, así. Mira, tengo este recopilatorio de Xbox. De la primera Xbox. Está, sí, este recopilatorio es cojonudo. Y está el Bomb Jack. Uh-huh, correcto. Desgraciadamente, como era para el mercado americano, está el Tecmo Bowl de los cojones. Pero no, creo que el otro no está. Claro, yo pensaba que era una, pues eso, una como una pequeña compañía ahí de Tecmo, pero es cierto que era Tecmo directamente. Muy bien. En fin, bueno, vamos a seguir. Hay que meter International Superstar Soccer Deluxe. El Deluxe, porque bueno, sí. Me parece bien. Sí, porque bueno, o sea, el original fue un poco el inicio. Es que me ha pasado con, he estado recordando y echando un ojo a la saga. Sí. Casi todas las ocasiones la primera entrega molaba, pero la segunda era la guay. O sea, la que molaba mucho más. Entonces, lógicamente, sí, el Fighting Eleven, ¿no? Que se llamó el primero, Winning Eleven después, o yo no sé. No, Perfect Eleven fue el primero que salió en Japón. Que este era el International Superstar Soccer. Correcto. Y luego el Fighting Eleven era el Deluxe. Eran bastante parecidos, pero bueno, el Deluxe era más guay. Esto hemos jugado todos como auténticos cabrones. Como cabrones. Y me lo he puesto hace relativamente poco. Joder, es difícil. Es durito, ¿eh? Sí. Correcto. Es bastante durete, es durito, pero tenía detalles, o sea, en un mercado en el que había, o sea, era como un mercado que fuera de los videojuegos, era masivo el fútbol.
Sí. Y era un poco unir el mercado del fútbol al de los videojuegos de una vez ya, porque los juegos de fútbol eran como, es un juego, pero el fútbol no tiene una mierda. Pero aquí la peña que jugaba al fútbol y que le gustaba, se aficionaba a jugar a la consola sin tener ni idea, solo porque parecía fútbol de verdad. Sí, sí. Aquí empezó la revolución. Muy bien. Así luego que hablaré, buenas partidicas. Luego hablaré de él un poquitín más, pero va muy bien. Venga, perfecto. A continuación, este es un poco peculiar, pero me gustó mucho. Esto es el Premier Soccer. El Premier Soccer. Un juego de Konami. Cuidado. Que es un poco peculiar, pero tenía una jugabilidad bastante muy buena. Guay. A mí lo que me echaba para atrás era lo de las porterías, que no entendí por qué las hicieron así. Lo de las redes. Decía, pero tío, ¿por qué no...? Hazlas más profundas, tío, porque has hecho exageras ridículas, tío. Es mínima, sí, es verdad, tío. No una había cosa muy eso. Rara. Parece una tienda de campaña mini, extraña, tío. Tiene ningún sentido. Tiene como una profundidad de 45 centímetros. Que entraba el balón de milagro. Y un ancho de 15 metros, tío. Sí, sí. Vaya tela. Esto es un poco como esta Spinal Tap, ¿no? La decoración del escenario y los enanos y eso. Pasa que el campo aquí era enorme, ¿eh? El campo era enorme, pero tenía un par de cosas muy guays. Una era lo de la elección del zoom al principio de la partida, que tenías cuatro niveles. No me acordaba. Sí, sí, sí. Vale. Tenías cuatro niveles, lo suyo era jugar lo más lejos posible para ver todo el campo y lo guay. Podías ponerlo así como ultra cerca, no se veía de nada, era bonito, pero no veías una mierda. O sea, no sabías ni dónde pasar el balón, pues no se veía nada. Y tenía un sistema de cabezazos. Había un botón como para saltar así y dar cabezazos que daba muchas alegrías. Era muy divertido. O sea, yo metía goles de empezar a dar cabezazos en mi campo y ir haciendo pim, pam, pum, pim, pam, pam y acabar rematando a portería que te partías el ojo. Era muy divertido. Era muy guay este juego. Lo vi únicamente en los recreativos que estaban al lado de mi casa y no he vuelto a ver nunca más. De hecho, me ha costado encontrar el nombre porque ni lo recordaba. Yo este directamente... La tenían al lado del Spider-Man de Sega en los recreativos, tío. Tío, cuidado. Yo este no le jugué su día porque no estaba en ningún lado. O sea, este le jugué... Claro, era muy difícil de ver. Este no estaba en ningún lado. Pero está muy guay, es muy divertido. A ver, para cuando salió es que es muy divertido. Pero se parece un poco al que tengo... Después. En casi primera posición. Luego lo diremos. Muy bien, hombre. En fin, venga, vamos a seguir. FIFA 08. Hay que meter a FIFA 08. Meter FIFA 08 es la revolución de la franquicia en las máquinas en la generación PlayStation 3, Xbox 360. Estaba a punto de meterla, pero es que no me apetecía. Digo, seguro que lo mete alguno. Es que este salto que dio Electronic Arts no lo supo dar Konami y fue el principio del fin, básicamente. Sí. O sea, este juego en su día fue algo, o sea, fue una auténtica locura. O sea, podías seguir jugando un juego de PlayStation 2 con PES o podías pasar un poco a la siguiente generación. Uh-huh. O sea, las animaciones, tenía un millón de mierdas. La sensación de partido, básicamente. Sí, sí, de ver un partido de verdad. Partido. O sea, tenía un millón de mierdas que se han mantenido hasta el último FIFA, vamos. Correcto. Y venían de una entrega que era bastante más floja. O sea, que esto tenía que estar, pues el inicio de FIFA tal y como lo conocemos. Luego metieron en Ultimate Team y se lo cargaron todo, pero oye... Correcto, vaya esto tela. Esto está guay. Joder. Venga, va. El ISS Pro 98, que esto pasa un poco igual con el Deluxe, que el ISS Pro estaba guay, pero el 98... Además, en superjuegos llevamos meses jugando al Winning Eleven... No sé cuál sería, el correspondiente. Eso, sí. El correspondiente, pero llevamos meses antes de que saliera esto. Teníamos ya el culo pelado. Nos compramos tres al año. Todos. Sí, sí. Claro, que salía el de la J-League, el del Mundial. Nos compramos el japonés, que salía antes. Luego nos compramos el PAL y luego nos compramos el japonés, la versión internacional, que llevaba las mejoras del PAL y algunos avances del que sería el año que viene. Entonces, HOYO Games compramos por multiplica tres juegos por cinco, porque había uno que no que iba a cuenta de la revista, pero nosotros lo teníamos que abominar. Sí, sí. Y yo, de hecho, tengo una colección ahí de Winning Eleven de estos, de Dios. Sí, sí, yo tengo cuatro o cinco japoneses. Era un vicio que no era normal. Además que todo el mundo, cuando congelaba el juego, iba a su casa y no paraba esa noche hasta descubrir cómo se hacía el gol de vaselina.
Pues todos ellos se hacía de manera distinta. Porque la humillación era hacer el gol de Bastarina sin que los demás lo supieran todavía. No, como le ha metido un gol Reinaldo o algo así, ¿no? Remedio. ¿Cómo remedio? Remedio. Los nombres son maravillosos. Había un pro, o sea, buscando los vídeos de los juegos, había un pro que lo que habían hecho con los nombres, mira, Romedio, que era Romario, lo que habían hecho con los nombres es mantener las mismas letras, pero cambiarlas de sitio. Claro. Eso era muy grande. Cafú, se llamaba Facú. y todo era así. Ronaldo era Donaldo, no sé, bueno, es un cachondeo, en fin. Que esto era, o sea, esto sí que podías estar jugando toda tu vida. Toda tu vida, efectivamente. O sea, ahora con el FIFA, yo, la última partida que jugué contra alguien me metió 6 goles, apagué la consola, me cagué en su puta madre. Y no voy a volver a jugar. Pero a esto podías estar jugando toda la vida. Correcto. Fin. Venga, va. Voy a seguir avanzando. Lógicamente tengo que entrar aquí ya al Pro Evolution Soccer 2, que es el de PlayStation 2. Es que telita. Era cuando empezaba ahí lo serio. Era, joder, Roberto Larco, están diciendo por ahí. Sí, es muy grande. Efectivamente. Ojo, cuidado, que todos los vídeos que he visto en YouTube... Cuidado, ¿sí? Ojo, cuidado con esto, que es muy gracioso. Todos los vídeos que he visto en YouTube ¿sí? están hechos ahí con un emulador de mierda, o sea, un emulador hace mucho, porque ahora el emulador está muy avanzado y parece la consola, pero se veían como el culo. Y esto está grabado con una videocámara a la pantalla de la tele. O sea, mira, la tele qué fuerte. Con la consola. Qué fuerte. Sí. Y se nota un poco, digo, no sé si se va a notar, mira, lo digo. Es muy bonito. Joder, macho. ¿Cómo se llama este? No lo leo, pero bueno. Tercer mundo, ¿eh? Raboldi, ¿eh? Esto era Rivaldo, ese era Raboldi. Sí, sí. Efectivamente, este era Pro Evolution Soccer 2, que tiene ahí las letras cambiadas. Sí, sí. Las metieron así en un cubilete, las tiraron y venga, ahora se llama Raboldi. Que eso era muy Konami, ¿eh? Eso es muy Konami, muy tacañazo. Muy conamesco de toda la vida. Y rascarse ahí el bolsillete. Bueno, en correcto. Fin. Que esto, pues igual. Esto era gloria. Gloria bendita. Esto era igual que el otro en Play 1, esto era en Play 2, que podías estar toda la puta vida jugando a este juego, sí. Que era una maravilla. A pesar de esto era Winning Eleven. Era un poco asqueroso el mando, también lo digo. ¿El qué? ¿El mando? Sí, a mí me daba un poco de asco. Bueno, pero al final a esto jugábamos con el control pad. O sea, en analógico, yo creo que a un Pro Evolution Soccer no he tocado el analógico hasta... Muy bien. Hasta hace 2 años. En fin. Sí, es verdad, se jugaba así. Según ibas cambiando de dirección, tenía como las 4 direcciones y luego tenía 2 diagonales, ¿no? Según ibas corriendo hacia una, luego otra y luego ya... Bueno, madre mía. Da igual. Sí, se iba como perfilando, sí. Sí. Pero tenía dos ángulos. De arriba a derecha había 2 ángulos más. En fin. Bueno, vamos a avanzar. Y esto era una maravilla. Esto era Winning Eleven 5, creo recordar. Y me dio por probar el Winning Eleven 5 y ¿sí? era tan jodido que a medio partido lo quité. O sea, ¿en serio? No había Dios que jugara. Sí, el japonés era extremadamente difícil. Joder. Jugar contra la máquina es un castigo divino. En fin. Muy bien. Bueno, tengo que meter Pro Evolution Soccer 2018. Porque junto con 2017, el modo My Club este me ha proporcionado mucha diversión y en cooperativo. 2, 3, 4 personas jugando torneos y tal, lo hemos pasado muy bien. Uh-huh. O sea que este juego es muy divertido. Además, los FIFA no me decían nada durante estos años. Sí. Y este me entretuvo bastante. Me he gastado algo de dinerete en los jugadores de My Club, tengo que admitirlo. Me he gastado, yo que sé, en total, en 3 años que he estado jugando, me he gastado 40-50 pavos. Eso pues es bueno, así. Sí. Ahí tenía el equipo, eso sí, era es un poquito más benévolo que FIFA Ultimate Team. Te gastas 10 pavos y tienes a Cristiano, a Messi, a Cafú, a todo, ¿no? al Sócrates, tienes a Johan Cruyff, están todos. En fin, muy divertido. Esto es el PES más divertido que he jugado en los últimos años y dudo que volvamos a tener algo parecido. Bueno, de hemos visto PES, que el de fútbol. A la lona. No sé qué. Menuda efectivamente. Historia. Correcto, sí. Venga, va, vamos a terminar casi con Football Champ. Football Champ de Taito es de mis juegos preferidos de fútbol de la vida. Tiene un modo cooperativo divertidísimo. Las versiones de Super Nintendo son la hostia. Este juego es una maravilla. Bueno, el que sacaron que luego era un poco así 3D, así un poco raro, que tenía el campo como en raster, así un poco. Es que este era muy bueno.
Era un poco mierda, pero este, el original, el Football Champ, el Eurofootball Champ, bueno, que era el Hat-Trick Hero, se llama en Japón. Sí. Lo que pasa esto es que... Sí, yo este no le he metido porque este, en realidad, yo a este le veía jugar a mi hermano pequeño en la recreativa, uh-huh. porque mi hermano pequeño jugaba mejor que yo a los juegos de fútbol, claramente. Yo era un poco regulero en estos berenjenales. Y mi hermano, que jugaba este, y me parecía buenísimo este juego. Pero este juego es increíble. O sea, había tres o cuatro rutinitas como en el Tekken. Hombre, es que en los juegos de fútbol, o te tiraba la rutina, era imposible claro. ganar, básicamente. Pero entre el árbitro gordo, que se caía correcto. Y no te pitaba las tarjetas, las faltas cuando estaba en el suelo porque no se enteraba, las hostias, los agarrones, los rodillazos en la cara, y los remates. O sea, este juego tiene una serie de remates loquísimos, que tú dejabas el disparo apretado hacia adelante y empezaba a rebotar el balón y hacía como cuatro remates en una misma jugada. Esto era muy divertido, esto era una maravilla. Y la versión de Super Nintendo estaba muy bien, era muy buena. En fin, y voy a terminar... Voy a terminar por lo que significó en su día y por las horas que le metí. ¿Sí? Aunque no tiene mucho sentido, pero a mí me triunfó. El Pro Evolution Soccer 6 de PSP. Porque cuando llegó esto a una portátil, que decías... se va a jugar como un juego de Play 2 de fútbol, esto no puede ser, que es lo que llevamos años diciendo de Konami, que podía haber hecho un puto Pro Evolution Soccer en Switch, pero son imbéciles. Yo soy de la opinión que no lo hacen por el... no lo hacían, creo, pero yo ya no lo sé, pero en su día yo creía que era por el Fox Engine, sinceramente. Joder, pues yo creo que ya no lo hacen porque para qué, ya total, ¿no? Que ya no lo hagan porque para qué, con la pedazo de ponzoña que es ahora mismo, pues bueno, para ellos. Bueno, que le van a dar más bombo al de móvil, ¿no? Del de fútbol nuevo este que en Switch, o sea, en Switch no va a existir, ¿no? Eso correcto. Parece maravilla, pues muy bien. Pues al de PSP le he metido muchísimas horas. Era absurdo, o sea, la gente te veía en el metro con el juego, que lógicamente Bruno lo sabe, nosotros lo teníamos mucho antes de que saliera. Ahora los juegos llegan a la prensa 15 días antes de que salgan en el mercado, pero correcto. Esto... Era lo que tenía mejor... las betas y esas cosas. Claro, a lo mejor teníamos betas de esto 4 meses antes de que se pusiera a la venta o cosas así. Y claro, ibas en el metro y la gente te preguntaba, decía, ¿qué es eso? Oye, perdona, ¿pero qué es eso? ¿Qué es el Pro? ¿Eso es el Pro? Pero ¿y eso? ¿Pero cómo está hecho, no? La gente flipaba un poco. Era muy bueno. Era muy bueno. Como para las diagonales flipar. De la PSP a veces... Era una mierda. Porque sonaban ahí... Crujían un poco porque te cagabas en sus muelas. Pero el juego era brutal. Sí. Se notaba un poquito más... Como más ligerín, así de gráficos y tal. Un poquito más ligerín que el de Play 2. Pero era lo más parecido que podía jugar una portátil. Y eso era un... Vamos. Era magia. Era pura magia. Sí, sí. Así que... Muy bien, Este es mi top. ¿Qué te parece? Muy bien. Buen repaso. Algunos repetimos, pero bastantes no, así que me congratula. Yo repetí bastante. No pasa nada. A ver, don Brunito. A ver, yo no tengo nada preparado, porque da igual. Yo pensaba que esto iba a ser a viva voz y uno contando las cosas. Es así, a ver, la Zara ha contado la mayoría de los que iba a elegir yo, así que... Porque... Yo los he elegido, he buscado en Google así, ¿cuál era el juego? Lo que me ha sacado es lo que me he acordado y lo he apuntado. Zara y yo, espera, que me voy a dar un poco de luz. Que me están diciendo que no se me... Sí, que no se te ve una mierda, básicamente. Hágase la luz del chino. Adiós. Espera. Adiós. Tampoco es que hayas encendido ahí como cuatro el a la sol. Vez, ¿eh? A no ver, es un foco de maquillaje de 12 euros de Amazon montado en un pie de foto de Rock Band. No pide mucho más. A ver, yo voy por... Siempre esto aquí nos castigamos en gastos. A ver, yo no lo tengo ni por orden ni... Yo, pues recuerdos. Muy bien, lo que he hecho yo, A ver, recuerdo jugar al Pelé Soccer en casa de un vecino, ese primer juego de fútbol que recuerdo. Mía, tío. Pelele Soccer, Que era una auténtica mierda. Y luego jugar al Match Day 1 en casa de uno de clase. El 1 era muy malo, El 1. Comparado con el 2 era muy malo. Ya, nos ha jodido, pero salió antes. En aquella época aquello parecía la leche. ¡Oh, esto es insuperable! Luego llega el 2... Y lo supera. Luego llega el kickoff y se mean todos. A ver, ya he contado la historia del kickoff. Yo me lo tuve que comprar, me lo compré tarde. Sí. En una caja gigante
llena de mierdas de juegos ingleses de gestión. Hostia, qué grande eso, ¿eh? De estos quedan como 10 juegos en uno. Y el único que quería era Kickoff y lo demás eran, pues estos juegos de esto de gestión patrocinada por futbolistas ingleses que no había ido en mi puta vida. Solo conocía a Gary Lineker. Lo demás, nada. De hecho, se lo dejé a mi amigo Mario. Me pasó con el match day que ponía que jugaba el Man UTD. Y yo decía, ¿qué coño es eso, tío? Pues el puto eso. Manchester United, ya, tío. Yo pequeño decía, ¿qué es eso de Man UTD? ¿Veis esas cartas que aparecen al lado de los números que pone P1 y C? Pues uh-huh. Le metía tantos goles a la máquina que en vez de esos números salían los iconos de la izquierda también. Bueno, total. Kiko fea la leche. Luego ya el de amiga ya enganchadísimo. Que amiga, claro. Pero vamos, entre medias había desastres mayúsculos como el Italia 90 de Mega Drive. Hostia, hasta tú. Ese ni hasta tú. O sea, es que era malo de cojones, ¿eh? A ver, la única ventaja que tenía ese juego es que era barato. ¿A cuánto salió en su día? 5.000 pelas. Ah, bueno. O sea, el más barato que había era Columns, que eran 2 megas, que costaba como 4.000 y pico, y este costaba 5.900, porque ya lo demás eran 7.000 y 8.000 y pico. Pues hay gente que defiende este. Hay gente que le defiende, ¿eh? A esta basura, ¿eh? No sí, lo defiende. Está diciendo, o sea, Control que venía en una colección de esas, ¿no? De eso, Sega... pero después. Este salió en origen, se vendía. Sí, luego sí. Lo metió en el recopilatorio, igual que Columns, porque ya no había huevos de cobrarlo suelto. Pues un poco, pero, es un poco Tekken World Cup, pero muy a los colores y ya está, ¿no? Sí, claro. Tekken mal. Bueno, me he saltado el World Cup. Me he saltado butragueño porque no voy a hacer sangre. Yo le voy a destacar, así que luego haz la que quieras. Sabéis la historia de cómo se hizo el juego butragueño, ¿no? Que es una historia muy divertida. Pues creo que te la escuché. ¿La dijiste en Z80 alguna vez, por cierto? ¿Me suena o no? No lo sé, pero si la conocéis, no la cuento, ya está. Bueno, cuéntala, coño. A ver, esto en Herbe a la dueña de Topo, le robaron. Dynamic iba a firmar con Butragueño. Y llegó Paco Pastor, le puso más dinero y Butragueño se fue con Herbe, que le dejaron los de Dynamic jodidísimos. Entonces, iban a utilizar el nombre de Butragueño con un juego random Deuce Gold. Había salido en Estados Unidos, en Inglaterra, que era una puta mierda. Pero resulta que uno de los programadores, que es el tío, no me acuerdo su nombre, que hizo el Survivor y tal, se había montado su propio estudio fuera de Herbe, de Topo. Él iba a las mañanas a Topo y por las tardes con otro más montó Audiogenic, que era esto que se hicieron el juego de Mortadelo y tal. Sí, sí. Y lo que hizo es, como este sí trabajaba en la oficina, pero su socio no, pues el juego que estaban haciendo ellos, su socio, fue a vendérselo a Paco Pastor. Como diciendo, pues nosotros tenemos este hecho. Y el otro en la oficina disimulando, como, hostias, qué juegazo, y lo había hecho él. Se lo vendió, cuando lo vio Paco Pastor, dijo, hostia, ya tenemos el juego, le pusieron pelo rubio, parece que a Butragueño. A todos los jugadores, además. Y a venderlo. Y de hecho... años más tarde se lo dijo a Paco Pastor, este hombre, que no me acuerdo cómo se llama, es el marido de Nancy Needham, tío. Joder, bueno, da igual. Pues este se lo contó a Paco, y Paco se descojonaba, decía, serás cabrón. Porque en teoría lo tendría que haber sacado a propia Toposoft, que estaba a sueldo, pero el cabrón lo hizo aparte y se lo cobró. Bueno, total, esto es un error. Así que pasemos a Mega Drive. El Italia 90 es una puta mierda. Correcto. Pero... llegamos a... Hay un juego que me ha dolido que Lázaro no lo haya dicho. Porque antes, amigos, antes de que existiera el fútbol de Konami, existió el Capcom Soccer Shootout. A ver, que será... Cierto es. Correcto. Cierto es, nosotros, pero yo nunca jugué demasiado, ¿eh? Eso es verdad. Pero porque tú no habías llegado todavía a redacción. Claro, ese es el problema. Cuando estábamos... O sea, nosotros en el hobby, primero, con el Super Soccer y tal... Pues nos enganchamos a cualquier mierda, ¿no? De hecho, nos enganchamos al Sensible Soccer. Porque el Kiko fue al rey hasta que llegó Sensible Soccer y le comió la tostada. Y de hecho, Sensible era la hostia. Yo jugaba en la Amiga con mis amigos y tal. Y de hecho, hacíamos torneos en hobby consolas
Y hay una anécdota muy buena porque estábamos todos jugando todo el puto día, la jornada laboral. Uh-huh. Y entonces hacíamos torneos y tal. Y Amalio, el director, se mosqueó, ¿no? Porque estos hijos de puta me están haciendo la revista, están todos montando torneos. Y llaman a Juan Carlos García, que es el redactor jefe, le llama al despacho y dice, Juan Carlos, digo, esto se tiene que acabar, tienes que vigilar a esta gente porque están todo el día jugando al fútbol. Y Juan Carlos, sí, tienes razón y tal. Y se llama al fondo a Javi, Carlos, que te toca. Y este coge, vasito va enfadar a la amiga, que era una amiga 2000 que tenían ahí, de estos tipos PC, micromanía. Coge el disco y dice, esto se ha acabado, no sé qué. Coge el disco y lo pone en lo alto de un armario, como si midiéramos nosotros un metro de diez. Si medimos lo mismo que tú y tal. Bueno, pues para que os hagáis una idea. Luego pasamos a Superjuegos. En Superjuegos, cuando estábamos en el piso, se montaban unas timbas de la hostia. Porque yo me llevé el Bomberman de Amiga, venía un adaptador para cuatro mandos de Amiga, ¿no? Uh-huh. Cuatro mandos de Mega Drive. Entonces lo enganchamos y ya jugábamos cuatro, a que llegaron locuras. Y el director de Superjuegos de aquella época, el que había Pedro, el que había antes que Marcos, este había sido periodista nacional, de hecho estaba en la excelencia, y había sido locutor de fútbol. Con lo cual, este, lejos de enfadarse, locutaba los partidos. Entonces, imaginaos el percal. Hay una noche que yo no la viví porque yo me fui a casa, pero me la contaron. A las 4 de la mañana, a gritos, un día de diario, ¡ah! Porque había un torneo y bajó el presidente de la comunidad en bata. Esto era en la casa de vecinos. A quejarse del. Y además le pilló a Marcos en la escalera y dijo: Marcos, no, yo no sé, yo no vengo de aquí y tal. Se fue Marcos. Y el pavo, como eso era un cachondeo, esto era un piso en la calle Donel que la puerta no se cerraba nunca, podían haber robado todo, los equipos, las consolas y tal. Pues el pavo con su bata se fue hasta el fondo del piso a gritar a estos, porque qué escándalo era esta a las 3 de la mañana y tal. O sea, para que veáis que lo llevábamos en la sangre, ¿no? Qué putos vándalos, pues, tío. Qué gentuza, pues, más. Antes de que llegara Lázaro, nosotros pues jugábamos mucho a juegos japoneses, ¿no? De aquella manera, ¿no? Llegaba un gnomo y sí, nos traía un disquete con un juego. Sí. Entonces nos trajeron el J-League Street Stage 94. Claro, ese es el que jugaba yo. Era un juego de época. A ver, nos llegaba muchas mierdas. O sea, nos llegaba mierda juegos de fútbol de la J-League, he visto de todas las clases. Pero este era especial. Este, al día siguiente, estamos todos, hostias, han visto este y tal. Y empezamos a jugar masivamente. Pero todos. O sea, Pepo, Raúl, Marco, Mai, Javi Bautista. Pero todo el puto día. O sea, como teníamos un cuarto aparte para las consolas, tú te ibas a trabajar hasta que te llamaban que te tocaba a ti. Entonces, estábamos así todo el puto día. Y Marcos, que era nuestro jefe, era el que jugaba también. O sea, el que lo organizaba, seguro. Sí, aquello era un puto caos. Entonces, luego cuando anuncia que lo saca Capcom, pues esto ya se le pendole. Pues ya cada uno tenía el cartucho en su casa y enganchados como perras. Y luego llega el de Konami, que había hecho Lázaro. Y aquello ya sí que se fue. Ya estaba Lázaro, ya se fue de madre. Lo único que aquí lo jodieron. Porque esos cabrones han aprendido un truco en el que a partir del círculo central contabas un número de líneas y si disparabas un gol desde lejos metías gol siempre. Entraba, ¿no? Eso lo hacía Pepo, cabrón. Y claro, y Marcos. A ver, Pepo era un fullero. Pepo en verdad, Marcos metía 3 o 4 goles así y luego ya jugaba normal, ¿no? Claro, decía, ahora ya juego bien. Decía, más que yo dejé de jugar porque me cabré. Digo, estos son unos cerdos. De hecho, Pepo, por ejemplo, yo compartí piso con Pepo. Sí. Entonces, Pepo, muy, muy rápido. No sé qué sufrió más de los dos, la verdad. No. Ahora contaré la historia, Pepo, para que veáis que lo del fútbol lo llevábamos en la sangre, ¿no? Nos enganchamos con el de Konami, todo el puto día jugando, luego sale el de PlayStation, todo el puto día jugando, y nos compramos tres todos los años, ¿no? El japonés, el europeo y el japonés, la versión internacional. Así todos los putos años. Entonces yo compartía piso con Pepo, y Pepo y yo jugamos hasta las 3 de la mañana todos los días. Muy bien, como debe ser. Y yo lo tuve que dejar en el 2006 porque ya me dio un toque en el trabajo, me dio un toque Marcos. Porque yo ya llegaba hasta medio dormido, además dijo puta me engañaba con la hora, porque yo no te iba a verlo. Decía, ¿a ver cuánto, qué hora? Y decía, a las 12 y pico. Y ya mentira, a las 2 de la mañana. Cuando ya a las 3 ya me decía que te he engañado y dormía 4 horas.
Y además Pepo molaba porque es la persona más sucia jugando a este juego. O sea, él es la única persona a la que ha perdido un partido porque se ha quedado sin jugadores de campo. ¿Por qué? Porque hacía tarjetas rojas y nosotros teníamos una regla que era cuando tú acababas un partido, empezabas a jugar al siguiente sin cambiar a los jugadores. ¿Qué es lo que pasa? Que el primer partido me lesionaba a todos los delanteros. Para que en el segundo partido yo tuviera en posición de delanteros a defensa, mediocampistas, unas mierdas. Entonces era perder ganar un partido para perder siete. Y esto súper enganchados. Entonces ahí empezamos a engancharnos a, pues eso, todos los de Konami y toda la pesquita. Pero entre medias había otros juegos que, bueno, no era lo de Konami, pero que hacía mucha gracia. Y me gustaría resaltar uno. A ver. Que es de Saturn, que es el Sega Worldwide Soccer 98. Es que ese juego era muy bueno. ¿Sabes por qué lo resalto? Porque estábamos en ese juego nosotros. ¿En serio? Los de Sega. Sí, nuestros nombres en. De hecho, no quiero hacer spam, tal, pero en un vídeo que hice con Quesada, de estos que hacemos los sábados, sacamos jugando y sale el equipo. Alguien en Sega España debió de pedirle nombres para la versión en castellano, ¿no? Porque había idiomas y tal. Y era un cachondo, no sé quién fue, pero un cachondo. Entonces empezó a meter. Hay unos equipos delirantes. Hay un equipo que es todo bebidas alcohólicas. Hay otro equipo que es todo famoso del tómbola. O sea, está Lekio. ¿En serio? Está Lekio, Ana Obregón. Es verdad. Están todos. Y luego hay un equipo que, además, estos son equipos falsos. No me acuerdo si era Madrid Sur o uno de estos, que es la redacción de Superjuegos. Entonces está Lázaro, el que no está es Marco, por ejemplo, pero está Lázaro, está Roberto, salgo yo, pero el que pasó la lista puso Némesis con tilde y parezco guineano, soy Némesis. Pero echad un vistazo, porque, por ejemplo, está el equipo de Hobby, están los maquetadores, está Mario en el centro, en la risa, ese juego te descojones, y ya cuando empiezas a coger a la Pantoja de delantero centro, aquello es maravilloso. Tío. Qué grande eso, ¿eh? Sí, aquí lo pasamos pipa con estas mierdas. Y luego hemos visto juegos muy malos. ¿Tú te acuerdas, Lázaro? Antes de que siga Bruno, tengo que recordar que me ha venido a la mente la beta aquella del yo creo que era un This is Football o un Adidas Power Soccer, no sé qué, que nos trajo Fernando Martín cuando trabajaba en Sony. Era la que te iba a contar yo, esa Inosis. Hostia, tío. Vaya, o sea, era un juego de Psygnosis que era eso, ¿no? Era el Adidas Power Soccer, el 2 o algo así, ¿no? Era una beta que nos trajeron, que estaba tan inacabado, que a Javi le metieron un gol en el descanso. Sí. Se para el juego, o sea, deja de jugar, los jugadores se van. ¿Sabes las estadísticas? Y el narrador, ¡gol! ¡Gol! Un gol en el marcador, tío. Y Fernando, que trabajaba para Psygnosis y su jefe, Fernando encima se despollaba, pero su jefe no. Su jefe estaba totalmente está súper serio, tío. Diciendo, ¿pero qué es esto? Y Fernando despollado. Y esto lo cuento porque antes de que existían los parches, ¿no? Del día 1 y tal, yo era la persona que parece mentira que iba a todo viajar del FIFA. Porque estos cabrones, como el viaje era en verano y todos tenían novia y familia y vida, pues no querían irse a los viajes. Entonces me dijeron que fuera yo y yo me lo pasé de puta madre. Era lo mejor viaje del mundo. Entonces yo todos los años... También los viajes. Coincidí con alguno contigo, Brunito. Pues yo creo que sí, eran muy buenos. Sobre todo el primero fue la hostia. Porque el primero fue con Alberto Lloret y con Carlos Felipe, tío. Y el primero eran 7 días de viaje y solo fuimos al estudio un día. Nosotros 6 a tocarnos los huevos. Un día nos fuimos a ver a las orcas. Me fui a jugar al tenis con Carlos Felipe entre rascacielos, en el tejado de un edificio. O sea, que era la polla. Bueno, pues esto lo cuento porque antes de que existían los parches, era complicado el testeo, ¿no?, de los juegos de fútbol. Y en uno de estos viajes estamos probando el juego que quedaba una semana para que fuera Gold. Y estábamos probando el juego en la oficina de Tony Garz y allí en Vancouver y levanta la mano un periodista, dice, ¿qué pasa? Dice, pues es que en la segunda parte desaparece la barra de potencia del segundo jugador. Dice, ¿cómo? sí, que no está, no, esto tiene que ser un fallo, empezar de nuevo y tal, y no salía.
por favor, poneros todos a jugar la segunda parte, y no salía la barba, tío. Madre mía. El pavo se le queda la cara blanca y echa a correr. Literalmente se va corriendo de allí, ni se despidió ni pollas. Y quedaba una semana para el Gold. Y era la época de PlayStation, no había parches. O sea, si ese juego hubiera salido a la calle así, la segunda parte jugando a dobles no hubiera tenido barra de disparo el segundo jugador. Lamentable, ¿eh? Una maravilla. Sí, bien testeado, era, eso. Eran tantas variables que era jodidamente imposible, tío. Y yo me encantaba el juego de fútbol, jugaba mucho con Lázaro, con Marcos, en casa, hasta el PES 2006, y ahí lo dejé. Ya no he vuelto a tocar. Alguna vez he jugado Soccer Bowl de vez en cuando, que nunca salen los tops y también era muy divertido, porque yo soy más de las hostias. Y me acuerdo he mencionado en el chat que me gustaba, pero no para meterlo. No. Y luego me acuerdo que me gustaba tanto el fútbol, que cuando salió Lázaro, ¿te acuerdas de aquí el juego de Konami de PlayStation 1, el primero que sacaron, que era una puta mierda? Que era Victory Gold o algo así. Sí, era lo que era el Gold Storm, ¿no? O algo así. Ese, el Gold Storm. Me lo compré a full price de salida. Joder, era un horror. Y lo puse en mi casa y me cagué en todo. Puta mierda. Pero porque me encantaban los juegos de fútbol, tío. Igual también. Pero, sí, esperamos. Y la última anécdota que tengo, esta os va a gustar. A ver. Esta, porque ya que no puedo ofrecer juegos modernos, al menos os junto a batallas. La fiebre que teníamos con los juegos de fútbol de Konami, con el PES, ¿no? Y todo esto. Sí. Yo tenía un amigo que trabajaba en el Corte Inglés. De hecho, me hice amigo suyo allí, en el Corte Inglés de Goya. Si Lázaro, a lo mejor tú te acuerdas de él. Sí, no voy a decir el nombre, pero que siempre, no sé, era su... De hecho, este quedaba una vez con sus primos, una vez al año, y montaban un torneo. Y al que perdía le daban un chopper. Pero tenía primos de todas partes. Pero vamos, te lo juro. De hecho, es uno de los primos, es el que fundó Alfa Beta Juega. Correcto. Me escuché una presentación y dijo, pero si ese es primo mío, yo he ganado el chope 2 años. Bueno, total. Estaba loco, ¿no? Por los de Konami. Y el cabrón tenía un mueble de estos en el Corte Inglés de Goya, un expositor, ¿no? Con una consola azul. Y este lo que se dedicaba es a bajarse parches rarísimos para el juego. Y se ponía a jugarlos en la tienda. Joder. Toda la gente. Y voy un día y me dice, hostia, vente, que mira lo que tengo y tal. Y me pone una versión del PES, este de PS1, con equipos sudamericanos, que estaba el Colo-Colo y no sé cuántos más. Lo pone en la consola, nos ponemos a jugar y aparece un niño, tío, claro, una tienda. Ay, pues el nuevo de Konami, pero ¿qué equipos más raros son esos? Y la puta este, sin temerle el pulso, dice, no, es que esto es una beta de prensa. Este chaval trajo una revista y la ha traído para ver si compramos unidades o no. Le contó ahí la milonga. Y digo, hijo puta, un día te van a echar de aquí y tal, se escojonaba. Pues para que veas que el universo es cruel. Este que siempre prefería el de Konami, acabó trabajando en Electronic Arts. Sí, lo sé. Vaya tela. ¿Tú también te conoces, Sergio? Pues claro que le conozco, coño. Como para no conocerlo. Pues eso. Y cuando iba a Electronic Arts decía, ¿has visto el último de Konami? Y decía, cállate, hijo puta. De hecho, siempre que aparecía por ahí, cuando trabajaba en Hobby, siempre preguntaba, ¿qué tal el PES? ¿Qué tal el Pro? Mejor que el nuestro, ¿no? Sí. Mucho mejor. Además, es que era muy amigo de Alberto Lloret. Es que el mundo es muy pequeño, tío. Sí, es muy pequeño. Sí, correcto. Sí, muy bien, bueno. Brunito. Es que yo no puedo contar juegos modernos porque no juego. Igual que yo. Bueno, y Lázaro tampoco. Bueno, Lázaro ha metido un par de ellos, poco más. He metido el PES porque yo qué sé, porque me ha dado unas cuantas horas de diversión. De diversión. Así. Pues yo tiro, ya para terminar, yo tiro como tú, Brunito. Yo tiro de memoria y de juegos antiguos. Pero vamos, a los que habéis repasado, voy a pasar más por encima, como por ejemplo el primero, el Tekken. Yo creo que es el primer que podemos considerar, ¿no? El primer gran juego de fútbol, con mucha diferencia, que ya lo he dicho mil veces. A mí, yo jugué a la máquina plana, pero sin trackball, que además estaba un poco jodida porque un botón no funcionaba bien. El del pase, si no recuerdo mal, que da igual, porque aquí, al fin y al cabo, lo que hacías era chupar, hasta que o te ibas al córner y pasabas, o tirabas desde la frontal o del tiro ese que, ¿sabes? Desde el medio campo más o menos que entraba siempre, básicamente, y luego ya te dedicabas a como Marcos, a jugar normal, pero primero metías tus 2 goles así de hombre de trampa y luego ya
Vamos a ver. Pero vamos, esta máquina es que era muy particular, ¿eh? Pues a mí me encantaba porque era súper frenético. Lo que pasa es que aquí era normalmente no jugaba. ¿A qué jugaba en solitario? No quería jugar a dobles. Sí, la yo verdad, creo que a dobles no jugaba en la vida. Esto. No jugaba nadie, ¿a que sí? Es curioso no. Eso, ¿eh? Porque teóricamente podías, pero bueno. Que lo que decía muy bien. A ver, siguiente. El Emilio Butragueño, fútbol, querido Brunito. Al menos la versión de Spectrum. Pues las otras no lo sé. Yo digo lo que probé. Pues a mí me parecía. ¿Has visto el vídeo de antes? Iba como a 4 frames por segundo, ¿eh? Sí, bueno, el de Spectrum iba un poquito mejor, como puede ver. Sí, iba un poquito mejor, sí. Pero no mucho. No vaya mucho gol, más, ¿eh? Pues a mí este juego me parecía buenísimo, Bruno. O sea, yo no sé por qué le tienes tanta tira. Me parecía que era la. Incluso, no te digo la hostia, pero era lo más parecido que había en Spectrum a una máquina recreativa relativamente decente. O sea, no te digo que fuera la polla. Igual que te digo que el Emilio Butragueño 2 era un poco caca y Mitchell era una auténtica escoria, al menos en mi opinión era malo de cojones. A mí el Emilio Butragueño 1 me parecía buenísimo, sobre todo la forma de las entradas. Tú puedes estar entrando así, que parecía como si estuvieras entrando, pues como si estuvieras una balsa de aceite todo el rato. Así era súper placentero. Lo digo de molaba verdad. Que te llevas el balón además como en los pies, ¿no? Eso es. Se molaba. No sé, y era, a mí me parecía súper jugable. O sea, tenía bastante mérito teniendo en cuenta lo que es y que además era un juego español, joder. Que todos sabemos lo que había. Sí, que sí, pero que el Astrad ha visto cómo se movía de mal, tío. En Astrad sí, joder. Yo te digo, era Spectrum. Yo jugaba en Spectrum. O sea, y es lo que había. Tengo buen recuerdo. A mí este juego me gustó mucho, pero no tanto como el siguiente que le conocen 4 personas, cosa que a mí me quedé bastante flipado, que es el Emily Hughes International Soccer, una cosa así, que era pues el típico juego que no conocía ni Cristo bendito. Y claro, cuando tú veías esto en Spectrum con perspectiva lateral y que podías, o sea, con un botón le dejabas pulsado y era como el power meter, o sea, cuanto más le dejabas pulsado, más. Claro, yo tenía tanto vicio con este juego que yo lo que intentaba era mantener el botón de presionado, el de disparo, meterme dentro de la portería y como tirar como si fuera por la escuadra. O sea, era una sensación que no tenías en otros juegos de Spectrum, pero ni de coña. Y de hecho a mí este juego me parece que era claramente superior, fíjate lo que voy a decir, pero claramente superior al Match Day 2, pero por mucho, al menos en Spectrum. Súper jugable, súper fluido, como podéis ver, e incluso podías realizar jugadas. Algo que en el resto de los juegos prácticamente era imposible. O sea, en el resto de los juegos de fútbol cogía la pelota e intentaba chupar un poquito más. Aquí me parecía que era. Yo creía que era un simulador. Lo más parecido que había en plan simulador, al menos en Spectrum. ¡Chinchilla! Y me parecía a mí. ¡Chinchilla, Dupont! Era muy bueno. ¿Este le conocías tú, Brunito? Me suena el nombre. Es que el problema que teníamos es que venían todos los nombres ingleses. Y si no conocías la Premier League, porque era otra época, claro, había canachos y tal, pues no conocías a Lineker porque había ido luego al Barcelona, pero no conocías a nadie más. Entonces te venían los nombres de todos estos, lo que te digo, la caja aquella gigante, sí. No sabía quién cojones era cada uno de ellos. Correcto. Entonces, pues este, pues por ejemplo, me suena haber oído hablar de él. Sí, a mí igual. El Retro Gamer, que vea mucho de él, pero yo es que no sé quién era Emily Hughes. No, yo tampoco, o sea, yo decía Emily Hughes y no, ni idea. ¿Y cómo conociste este juego? Eso sí me interesa. Pues por un vecino. O sea, esto es como cuando eres pequeño, tú conoces las cosas por el colegio, básicamente, o por tu círculo cercano. Luego está dice control por el rastro. Pero eso era la gente más cutrona. Como, es que como esto, control, por ejemplo, en Micromanía llegó a ser analizado, lo que te digo, es que. Como son futbolistas guiris... No creo, pero vamos, no creo que ni que se haya analizado ni que se llegara a vender aquí oficialmente. Es posible. O sea, esto... Oye, puede que sea. Mira, la caja esta que te digo, que era de Anko, que era oficial, ¿sí? Que era de System 4, ¿no? Se llamaba la distribuidora. Venía el kickoff y lo demás era Morralla. Bueno, Morralla. A mi amigo Mariano le encantaban todos estos de estrategia, que no eran todos eran oficiales. Pero claro, era, pues yo qué sé... Prudhomme, no sé qué. ¿Qué cojones esto? Sí, pues, sí. Lo que sea, lo mismo. Pues te le conocí por un vecino. Que claro, estábamos todos hablando que si el Emilio Butragueño, que si el tal, no sé qué. Claro, yo cuando vi esto dije, pero es que no me lo puedo creer. Que bueno, que, o sea, esto era buenísimo. O sea, no sé cómo lo veis ahora y ya sabes que es difícil catalogar después de tanto tiempo porque te parece la misma mierda. Va a ser de hace 30 y pico años. Va follado. Está de puta madre, claro. Claro, esto, claro, lo veía. Este juego además le probé después de
de todos estos, ¿eh? Del Emilio Butragueño, del Mitchell, el Match Day, y dije, este es el mejor juego de fútbol de Spectrum con diferencia, para menos para mí, cuando le probé. Por eso le he metido, porque me quedé flipado. Al igual que me pasó, que me sorprende que no lo hayáis metido a ninguno de los dos con Super Soccer. A mí Super Soccer de Human, o sea, yo recuerdo... A mí nunca me terminó de molar, ¿eh? Por la perspectiva, no a mí sé. Es que el modo 7 me parecía una cosa gloriosa. Sí, era guay, pero a la hora de jugar, a mí me costaba calcular la distancia. ¿En serio? Era cojonudo cuando marcabas al fondo, pero cuando tenías que marcar para acá, ibas a ciegas. Pero tenía su gracia precisamente por eso. O sea, tenías que aprovechar el campo. Yo recuerdo este jugar con mis hermanos a muerte. O sea, yo siempre jugaba con Holanda, mi hermano pequeño con Argentina y mi hermano mayor con España hasta que hacía el ridículo y se pedía a Alemania, lógicamente, ¿no? O sea, es así. Y recuerdo que era, no sé cuántos partidos podíamos jugar de seguido. O sea, horas. Lo tengo original todavía, si yo me lo compré, si he hecho muchas horas. Lo que pasa es que cuando juegas contra la máquina, pero cuando juegas con tu hermano, por ejemplo, pues el que tenía que atacar para ser un poco injusto, tío. Sí, hacia... sí, pero molaba mucho más en este, controlabas el portero, cosa que luego se perdió. Poco a poco eso se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, pero aquí controlabas el portero y tenía mucha gracia. Y además aquí, los tiros con efecto, no sé si os acordáis, que estaban súper... súper chetado, o sea, te dabas un efecto terrible, o sea, demasiado efecto incluso, y tenía su gracia, que algunas veces tirabas desde Pekín, calculaba más o menos con el efecto, y decías, coño, ese crack que entra, y al final terminaba entrando, ¿no? Ahí, sí. Qué maravilla. Con la rosca ridícula. Esto vendía muchas consolas, ¿eh? Este juego. Joder, como para no venderla. Sí. La gente le gustaba mucho el fútbol y veías el Italia 90, que era una puta mierda, veías esto. Era como el Super Tenis. Tú veías el Super Tenis y se te caía los huevos al suelo, tío. Otro juegazo, sí, a mí me gusta. Lo que pasa es que este era más impactante todavía por el tema del modo 7. O sea, como cuando, sí. Sobre todo cuando, efectivamente, cuando atacabas hacia la parte, digamos, hacia el horizonte de la pantalla, el juego era una cosa... Es que no se había visto nunca nada igual, ni tan siquiera si hacía memoria en recreativas. Es que en recreativas, a lo mejor había alguno, pero no existía juego con scaling. Claro, pero yo creo que es por eso, por el rollo de que el que ataca hacia... Eso es. Claro, no ves una mierda, claro. Eso es, sí, pero en aquel... te acostumbrabas y a mí este juego me pareció pues de un impacto, no te digo igual, pero parecido a Super Mario World y F-Zero, una cosa, no se exagero, era una cosa, es que no se había visto nunca ni en recreativas. Entonces tener esto en tu casa, ahí está control con... Bueno, carajo, que control del fútbol es la bufa. En fin, siguiente. Rapidito, que antes lo ha mencionado Brunito. Excite Stage 94. Yo este le jugué, pero le jugué a muerte, le jugué muchísimo con un amigo mío, con Chucky, pero nosotros solo jugábamos al fútbol indoor, al fútbol de paredes, como le llamamos nosotros. ¿Por qué? Porque era el único, al menos que yo sepa, el único que era posible jugar a esta modalidad, que la acaba de pinchar a control, para que lo veáis, que era pues eso, fútbol indoor estándar, que ni tan siquiera es sala, fútbol de paredes, que aquí en España no existía. Bueno, pues me este flipan las dimensiones del balón, tío, que parece una sandía, tío. Era tremendo, pero es que aquí podías meter goles de rebote y yo recuerdo aquí jugar que tenía el gol hecho, entonces siempre ganaba a mi amigo porque yo sabía hacer un truco que se lo hacía año tras año porque jugábamos a este juego durante años y a mi amigo no le salía, entonces se desquiciaba, pues le ganaba con el truco y luego ya jugaba normal, pero que si le quería meter pana, le metía pana haciendo una y otra vez el mismo truco que era incapaz, que era sacando de portería. Que era rebote tal, la cogía uno de chilena, le cambiaba la dirección y gol por la jugada. Todo el rato igual. Todo el rato igual. Y además era indefendible, o sea, no podías hacer nada. Así que. ¿Y cuál era tu equipo favorito de la G-League? Pues creo que me pedían los Marines, si no recuerdo mal. Los azules, es que a mí me pasó. Correcto, igual, los azules, eso es. Como no conocíamos ningún equipo, ningún jugador, los cogías por el que te resultaba simpática la mascota. Correcto. Yo me cogía los Kashiwa Reysol, tío. Yo con Bruno, los de azul. Los Marines por azul es que, y ya está. Es que había 400.000 juegos de la G-League. Yo tengo ahí uno de Mega Drive japonés que doy como 5. O sea, hay una cantidad de juegos de esos, tío. Sí, y sí, de Super Nintendo había 400 cada año, tío. Sí, pero si es que hasta Epoch, que no era nadie, por así decirlo, tenía esta saga. Pues, o sea, prácticamente todas las japonesas relativamente conocidillas tenían su saga, o sagas incluso. ¿Os acordáis del juego aquel del gato de la Coca-Cola? ¿De fútbol? Hostia, pues no, yo no. ¿Os acordáis? No. Sí, yo sí. No. Que, de hecho, estos tíos que hicieron aquel juego, era un juego de estos patrocinadores, era una mascota que era un gato, ¿no? Que era un gato de una campaña de Coca-Cola, un gato redondo, que se llama Neko o algo así.
Y entonces se hizo un juego de béisbol, uno de fútbol, y el fútbol era muy divertido. Y luego estos hicieron un juego de, ¿te acuerdas de la zona de lucha 3D de PlayStation? Que estaba el gato también, como personaje bloqueable, tío. Me suena un poco. O sea, me suena lo de la mascota de Coca-Cola, claro, y tal, sí, pero el juego… Había 400.000 juegos de fútbol de estos. Estos tíos tenían… Tengo ahí uno de Mega Man, de Capcom, de fútbol. El Mega Man, o sea, Soccer, sí. Y de Godzilla. Te acuerdas de que es Godzilla contra Masked Rider de fútbol también. Pero ese era el Battle Soccer, ¿puede ser? Lo tengo aquí. Además que me lo compré en Madrid. O sea, es que no me lo compré en Japón, me lo compré en Madrid. O sea, para que veáis el pajerismo que había, mira. ¿Cómo se llamaba? No, un reflejo de la hostia. Pues vete tú a saber. A ver. A ese sí le jugué. Y a uno de pinball también, que será Battle Pinball. Por eso he dicho Battle Soccer. Vete tú a saber cómo se llama. Este lo compré en Centro Mail. Es japonés, porque los importaban aquí. Uh-huh. En aquella época. Y es muy divertido. Y de este de Mega Man ahí también. Que además salió en Estados Unidos. Que sí. Sí, el Mega Man sí, ese es más o menos conocido, claro, como el Mega Man, al fin y al cabo. Muy bien. A ver, que por cierto, y no hemos dicho, tanto el Excited Stage como el ¿cómo se llama? El Soccer Shootout, que es el mismo juego, básicamente, para mí, en su día, tenía el mejor sistema, por así decirlo, de pase al hueco, con muchísima diferencia sobre el resto. Uh-huh. Era acojonante. El pase al hueco de ese juego estaba muy bien conseguido. Pero bueno, a ver, siguiente. Y la libertad que te dejaba para crear tus propias tácticas, que podías mover a los jugadores en el mapa. También, sí. Eso, Pepo hacía unas locuras con eso. Bueno, porque Pepo era un coñazo, yo no sé cómo jugabas con él. Yo jugué una vez al Pro, tío, era un coñazo, tío, qué pesado. Muy pesado, sí. Este cabrón se ponía un tío siempre que jugaba fuera de juego casi siempre, pero la vez que no se lo pitaban, te metía gol siempre, tío. Sí, era, Pepo era muy pesado para eso, la verdad. Muy pesado, sí. Que se me ha olvidado mencionar el FIFA Street, que el FIFA Street 2 no hace falta de PSP, que lo me lo acabé entero y me pareció muy divertido. Vale, para ti. Eso no... Bueno, inciso. Era bueno, joder. Era una mierda de juego. Nunca me gustó. Bueno, ahora es más o menos. Los FIFA son FIFA Street ahí, pero sí, eso sí, grande, eso básicamente. Sí. Por ahí anda. Y Bruno no ha dicho nada, luego debe pensar que es una auténtica escoria. Entonces está callado, que hace bien. A ver, siguiente. Es más rápido, el International Superstar Soccer, ese hay que mencionarlo, tanto el normal como el deluxe. Yo meto primero el normal porque fue el primero. Sí. Y es que este juego cuando salió, cuidado, Lazarín. O sea, yo creo que de los juegos de fútbol más impactantes de todos los tiempos, pero lo digo así de claro. Es que fue una locura. Es una locura. Insisto, en una época, medio para la gente que no lo controla tanto, ¿no? Pero una época en la que estábamos en las consolas de, en este caso, de 16 bits y las máquinas recreativas, este juego era mejor que las máquinas recreativas. O sea, lo digo así de claro. Era mejor que las máquinas recreativas. Siempre he querido comprarme el de Mega Drive, que está hecho por Factor 5, pero nunca he podido, tío. Correcto. Sí, es de las cosas raras que hacía Factor 5 de vez en cuando. Sí. Y Konami, porque Konami también hacía unas cosas muy raras con Mega Drive y Super Nintendo. Pero bueno, tanto este juego como el Deluxe juega rales, como tú has dicho, Lazarín. Y siguiente, Super Sidekicks, que lo meto como saga en general, que no era, yo reconozco que no es tan bueno, porque es muy, muy arcade y tal, pero le tengo mucho cariño. Además, era espectacular ese juego cuando le veía, sobre todo el 2 y el 3, era una cosa acojonante. Dilo del manual, ¿cómo describían la sección española? No, yo solo le jugué manual. Yo jugaba en recreativa y, de hecho, este es uno de los juegos que veía jugar a mi hermano pequeño, como siempre, porque jugaba mil veces mejor que yo. Que yo era incapaz. Mi hermano llegaba a la final y a veces ganaba y yo era incapaz. O sea, es que ganaba el primer partido y luego a la lona. O sea, no era capaz de ganar. En el manual del juego venían las fichas de cada sección. ¿Sí? En España decían que la sección española jugaba con la alegría del flamenco y el orden de Franco. Madre del cielo. Y de hecho, creo que la bandera llevaba el pollo. No jodas. Tarjeta roja, bueno, efectivamente. Pasaba mucho con los jugadores de Epic. Los jugadores de Epic siempre salía el pollo. Pero este, de hecho, si lo tenéis en Neo Geo CD y tal, creo que viene ahí. Yo estoy jugando recreativa. Yo no tenía. Tú por la redacción, cabrón. Estabas tú como para comprar ahí los jueguecitos de esta gente. Baratitos. Pero bueno, siguiente. No. Y ya voy acabando. El ISS, que además me sorprende que no lo hayáis mencionado. El International Superstar Soccer 64. Es. Llámalo, me da. Bastante guay. Digo ese, como podría haber dicho la versión japonesa o el. Sí, yo estuve a punto de meterlo también. Era muy, muy, muy característico, era muy, muy especial. Era muy especial y era impresionante cuando salió. Pero una cosa. A nivel visual,
Yo recuerdo, hablando de anécdotas de superjuegos, ¿sí? Me acuerdo un día que estábamos jugando, yo creo que estaba jugando con Javi, ¿sí? Antes de irnos a casa, ya estábamos los dos en la redacción, quedábamos nosotros dos nada más, y vino alguien de archivo, de no sé, de otra redacción por ahí cerca, uh-huh. Y estábamos ahí jugando como locos, y el tío se acercó y soltó algo así como, ¿pero quién juega hoy? Pues, está como a 2 metros de la tele... Mirando, llevaba como 10 segundos mirando y pensaba que era un partido de verdad. Dice, pero ¿quién está jugando hoy? Y le enseñamos el mando. Yo me quedé de chalao. O sea, es que estaba tan bien hecho y se movía tan bien y tal. O sea, es que entornabas un poco los ojos y parecía un partido de verdad. Es que estaba yo recuerdo muy bien hecho. El tema de las animaciones de este juego y sobre todo, yo recuerdo la primera vez que jugué, que metí un golazo desde la frontal del área con, pues, con la escuadra y tal. La repetición, sobre todo la animación del portero. Cuando lo echas para adelante, para atrás, en aquel entonces estaba años luz, era una cosa sí. Increíble, o sea, era una cosa impresionante. Y era de aquí paso, loco. Sí, y de aquí paso a la saga en general, al Pro Evolution Soccer. O sea, primero el de PSX, que era, yo creo que fue el cambio, otro de los cambios más brutales que ha habido nunca en la historia de este tipo de juego, ¿no? Juego de fútbol, increíble. Una cosa impresionante desde el punto de vista técnico, el control era. En su día acojonante, podía ser enlazar jugadas, o sea, parecía un partido de fútbol de verdad, o sea, ni más ni menos, lo más parecido que había. Y luego, con pues, lo que habéis contado de superjuegos, pues eso trasladado a hobby consolas. O sea, hobby consolas a la hora de comer, comíamos como pollos y luego a jugar el pro. Lo que pasa es que nosotros siempre al pro no jugamos uno contra uno, o sea, siempre jugamos, lo normal era 2 contra 2, o sea, entre Akalman, es decir, Daniel Akal, Remanía. Fruta, es decir, Dai Fraile, ex de Bandai, Dai Martínez de Hobby Consolas y yo mínimo, éramos estos, nosotros 4 mínimo, y luego se apuntaban muchas veces colaboradores, pero y montábamos la de Dios es Cristo. Yo no sé la de brazos, la de reposabrazos que me habré cargado en la redacción de Hobby Consolas, de las hostias que le metía, que además que no veas cómo sonaban. Estaban, de hecho, la inmensa mayoría de las, en la sala de capturas que había, o sea, estaban todas las. El brazo derecho, el reposabrazo estaba roto, porque le había dado una hostia, o 2 o 3, y me solía. Era eso o el mando. Entonces aprendí que era mucho más fácil, era mucho mejor sí, para cabrón. Nosotros cargarte el mobiliario de las oficinas que cargarte el mando, lógicamente. Como es lógico, ¿no? Pero vamos, aquí echamos unas todos los santos días hasta que evidentemente nos llamó la atención y seguimos jugando, porque nos la bufó, básicamente. Porque era la hora de la comida, podíamos hacer teóricamente lo que quisieras. Entonces nos dedicamos a jugar al Pro Evolution Soccer. Y de hecho me hacía mucha gracia cuando llega la hora de analizar juegos o cuando te preguntaba a la gente, no, ¿pero a qué jugáis? Pues bueno, ¿al FIFA o al Pro? Bueno, tal, mentira. Que montíamos en aquel entonces todas las redacciones. Todos jugamos al Pro en todas las redacciones de todas las revistas de aquel entonces al Pro, pero con mucha diferencia. Y todos mentían, bueno, más o menos, depende. No, si jugamos a los tal. Dos. Mentira. Ahora que lo sale que pasa, el Mundial. Mentira. Lo que pasa es que nosotros teníamos la ventaja de que teníamos a Itu. Entonces, Itu era el que se jugaba al FIFA. Y como era el que analizaba los juegos deportivos, Javi Bautista se hacía este y Itu se hacía los FIFAs todos los años. Entonces, no teníamos que mentir. Era el único que jugaba FIFA y lo puntuaba a él. Y todos los demás jugamos los 7 a este. Nosotros jugamos a Winning Eleven, llámalo X. O sea, casi sí. Siempre me da lo mismo, depende del año, ¿no? Pero vamos, eso era. Pues de los juegos que más nos ha marcado, o que más me ha marcado a mí, con diferencia, que es raro decirlo en un juego de fútbol, pero la verdad, el Pro Evolution Soccer. De hecho, ahora, por eso me da tanta pena ver cómo se está arrastrando la franquicia, pero vamos, pues un poco como Konami en general. Tanto Konami sí, como la franquicia da pena... Da pena verlo, pero bueno, es lo que hay. Yo creo que me compré el multitap para jugar a esto, ¿eh? No, es que allí estamos a saco con el multitap. O sea, y los mandos jodidos de tanta. Bueno. La de risas y la de gritos que podíamos decir. Menos mal que no está grabado eso, porque la de insultos que podíamos. Vamos, sobre todo yo. ¿Os acordáis? No sé qué entrega era. Creo que era de PS2 ya. ¿Os acordáis de que en la Master League, o como se llamara? La Liga Master, ¿no? Sí. La Liga Master, eran todos nombres ficticios. Sí. Pero. Si comprabas, si desbloqueabas con los puntos una parte de la Liga Master, se ponían todo bien. O sea, no me acuerdo porque. Pero ahí está el tema parche, o sea, el tema editor. No, pero esto venía por defecto, o sea, no editabas tú a mano y tal. En la Liga Master, es que no me acuerdo quién te era, tío. En la Liga Master, tú ibas ganando puntos, ¿no? Sí. Ibas ganando puntos, con esos puntos desbloqueabas cosas, ¿no? Había un paquete que no sé cómo se llamaba, que tú lo activabas y pum, todos los nombres de mierda, o sea, todos los nombres se ponían bien, ¿o qué? O sea,
se ponían bien o eran prácticamente como los... O sea, perdías, sacas. Eso es que es muy de, muy de Konami eso también. A Castolo, ¿te acuerdas cómo eran todos los jugadores falsos? Castolo, Minanda, sí, sí. Todos estos volaban y se ponían los jugadores de verdad. Seguían sin el escudo oficial y sin el nombre oficial, pero ya los jugadores buenos. Madre mía. Recuerdo, yo recuerdo estar jugando con Roberto Carlos tirando las faltas con el Madrid. Hostia, macho. Que hacía la animación esa de los pasitos. Sí, sí, es verdad. Se cambiaba todo. Para que tenías que estar jugando un poco a la liga esta para desbloquearlo. Para Master. Claro, es que nosotros... No recuerdo qué entrega era. Yo es que ese juego solo jugaba en multijugador. Única y exclusivamente. Que pues la liga Master era si no, guay, no digo que no, pero es que solo jugaba... Es que jugaba todos los días ese juego. Todos los días... Entonces, claro, llegaba a casa y no jugaba más al Pro, pero es que era jugábamos todos los días. Es más, era tan sumamente bueno que, por ejemplo, David Martínez, el fútbol ni fu ni fa, y sobre todo algún colaborador, como Ricardo en aquel entonces, odiaba el fútbol. Es que no le gustaba nada el fútbol. Pues jugaba. Pero es que jugaba mucho. O sea, simplemente por jugar. Para que luego la gente diga que si tal y que es igual, pues jugaba muchísimo al Pro con nosotros. Además jugaba bien, lo hay que decir. De hecho, la Liga Master se quedó en la cabeza de mucha gente porque hay mucha gente que enseguida tú ves los comentarios de Marca, de cualquier noticia de fútbol, y siempre hay alguien que hable como Castolo ninguno. Sí. Como Minanda, como si se estoy aquí. Minanda y Castolo. Pues te digo que la gente lo tiene todo interiorizado. Normal. Es que eso lo jugó todo Dios. O sea, es que era, no lo jugó mi madre, yo qué sé, no le pillaba bien. En España fue una rase. Fue una rase total. Sí. Yo no me quiero imaginar la cantidad de copias que tenían los de Chollo, tío. Nos ha fastidiado. Y ojo, a ver si pensáis igual. Porque era Konami y porque todos sabemos lo cutres que han sido siempre Konami, incluso en la época relativamente buena de aquel entonces. Si este producto lo hubiera tenido el otro y si hubiera sido al revés, vamos... Hubiera sido ya una cosa, imaginaos esto con en las manos, pues hubieran hecho lo que hace ahora mismo Electronic Arts, ni más ni menos. O sea, así de claro. Sí, ¿no? sacarte pasta de... Lo que había en aquel tiempo, pues te habrían sacado 6 entregas al año. Básicamente, sí. La del torneo de las 6 naciones, el torneo del bar de mi pueblo, el mundial, la Copa del Mundo, no efectivamente. Eso es. Con lo cual nos hubiera sacado la pasta, en cada entrega nos habrían dicho, le hemos metido la animación de tirarse un pedo a celebrar el gol. Correcto. Con lo cual casi prefiero que se hubiera quedado con Konami, sí. aunque al final se hubiera ido a la mierda. Correcto. De todas maneras, no sé vosotros que estáis más puestos, a ver si es verdad, a mí me habían contado que, a ver, Konami estuvo muchos años arriba y Electronic Arts, además, eran conscientes, porque me acuerdo que nos lo decían en los viajes. Pues claro. Ganaba Konami, tenemos que ganar y iban mejorando hasta que le ganaron. Me han dicho que lo que hizo también Electronic Arts fue reclutar un montón de gente de Konami. Pues claro. Eso siempre se ha dicho. A mí me lo dijeron desde Electronic Arts. Luego entiendo que me lo... Supongo que será verdad. No lo sé porque no me dedicaba a mirar los créditos. Recuerdo ir a las entrevistas del E3 y las entrevistas con el Sivas ir con 12 tíos. Sí. No se exagero. O sea, es como con los Mix Combat. Van los 12. Que sí. Y aunque solo hubiera el Sivas, tenía los otros 10 detrás. El séquito alrededor, correcto. Y eran todos del equipo. Y supongo que si al Sivas no le trincaron, porque por lo menos estuvo hasta que empezó con el Focus Engine, estaba ahí todavía. Yo no sé si seguirá o no. Que fueron cogiendo a gente que tenía por debajo, porque en serio, de un día para otro, Electronic Arts pegó un cambio brutal. A mí me dijeron que lo que estaban centrados era sobre todo el tema jugabilidad y tal, pero específicamente en el tema de movimiento de jugadores y física del balón. Entonces, me dijeron que habían fichado al ingeniero no sé qué y al diseñador no sé qué y tal, pero que todos los días había, todos los años había un fichaje o dos de Konami directamente. Algo así tenía que ser, porque además, de hecho, para Konami, al menos en Europa, era su saga número uno. Lógicamente. O sea, porque además no lo decían aquí los de Konami España, que ellos vendían el juego de fútbol y lo demás, literalmente. Sí. Lo demás, extra. Incluyendo, demás llegaba... incluyendo Metal Gear, para que la gente sepa que Metal Gear era claro, para ellos. Nicho total. A mí una persona de Konami España me dijo literalmente en un E3. ¿Me acompañó el stand? Sí. No, Susana, ¿no? No, Susana, era otra persona. Vale, igual. De después. Me dijo, literalmente, a mí lo único... No, tampoco. Lo único que me interesa es el fútbol.
Lo demás nos importa tres cojones, claro. Literalmente. Sí, sí. Porque claro, las Dance, el no sé qué, el no sé cuánto, les importaba tres mierdas. Correcto. Solo querían el fútbol, porque era lo que vendía. Claro. Y mira lo que ha pasado ahora. Efectivamente. Pero bueno. Pues oye, muy bien, ¿no? Está bien. Al final las dos horas santas fueron en casi tres. Es lo que tiene. Pero bueno. Sí, estaba claro. Estaba claro, ¿no? Tampoco se han quejado mucho tus perros, ¿no? Se han portado bien. Brunito. No, el perro lleva aquí tumbado, parece Tetris, está encajado. Está como este que se ha levantado, se ha levantado para comer y se ha vuelto a tumbar en el mismo sitio. Ahí le tienes. Correcto. Este perro me oye a ver y viene. Ah, sí. Bueno. Le gustan mucho las cámaras. Como a uno que yo me sé. Oye, Brunito, que muchas gracias, tío. Nada, hombre, si ya después de, o sea, me habéis invitado a un juego, un programa de fútbol, que no tengo ni puta idea, pero vamos. Sí, sí. Jadok en chiringuito, ¿eh? Qué calidad, macho. Por cierto, ninguno de nosotros hemos hablado de los esto de fútbol. Sí. ¿Y para qué? Coño, que tenía cosas muy chulas, como lo de usar el iToy para poner a toda la redacción en ya, los pero equipos. No puede. Ni Libero Grande, por aquello de... Sí, Libero Grande también molaba. Pero no puedes hablar de todo. Oye, que hay que mencionar, Control nos ha dicho que mandemos un abrazo a los 17 cabrones que nos han dejado de seguir en Twitter en el momento en el que se han publicado los resultados del concurso. Ah, bueno, eso no se cuenta con ello, tampoco pasa nada. Además, no me parece ni criticable, la verdad, que cada uno haga lo que quiera. Solo 17, tampoco no está mal. Yo os prometo que luego vuelvo a seguir. Además, pues a ver, que lo de esto fútbol molaba, que era coger la cara de la gente, por si alguien no lo sabía, te hacías así un barrido y te ponían dentro del juego. Sí, apasionante. Igual que otro. Creo que no. Pero para ti. Yo le he mencionado alguna vez lo del torneo aquel de Killzone que gané con mi equipo. Que por eso lo menciona. Lo ha mencionado 50 veces. No, lo menciono porque en lugar de descansar esa noche y entrenar al día siguiente, me quedé con la gente de la Slab que organizó el evento, ¿sí?, jugando al esto de fútbol como hasta las 4 de la mañana. Pues qué triste. Y madre, yo me desperté como dos horas después de que se despertaran los demás, casi había empezado el torneo. Yo estaba ahí, salí detrás de un seto que había allí, que estaba así decorado como si fuera la guerra. Me desperté detrás de un seto en mi saco de dormir. Joder. Y vi que la gente ya estaba jugando. Y aún así ganamos, porque sí, porque somos unos... Porque eran muy malos los otros, correcto, sí, posiblemente. También puede ser. Sí, sí. Pues oye, que lo que te digo... ¡Maravilla! Muchas gracias, Brunito, por un lado... Eso es. Vosotros por invitarme, tío. Lazarín, la semana que viene, posiblemente, sí, hay que estar con lo de Hechov, hay que darle caña. Con Aureal, sí, hay que hablar de... Aureal, saco. De Aureal va a estar desatado. Entre las vacaciones y tal, va a estar desatado. Así que nada. Pues nada, que muchas gracias a todos y hasta la semana que viene en principio. Chao. Casi seguro. Si no, sí, nos pasa nada malo. No nos pasa nada. Joder. Vaya tela. Hasta luego. No, hombre, no. Chao.